Profeta Elías, un mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ningún
Dios entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud eternidad. Más no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a su siervo, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta
5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Soy Jehová,
las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, impactó el ministerio de Moisés y Elías. Yeah.
enseñe el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y bombas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de conectarnos de esta forma. Y vemos que la Escritura se cumple en nosotros, lo que Daniel quería ver en vivir estos tiempos, cuando dijo que la ciencia se aumentaría. Cuando la ciencia se aumentaría, entonces ese ha sido nuestro tiempo y por eso nosotros somos privilegiados. Y por esa razón vamos a inclinar nuestros rostros, nuestros corazones, con mucha reverencia y mucho respeto para entrar en la escena de la palabra, a este compañerismo que nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido acercarnos, Señor. Sabemos de que tú controlas cada segundo, cada instante, Señor. Y al acercarnos a ti, oh Padre, te decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, en esta hora y en este punto de la tierra donde tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Nos encontramos firmes, Señor, para ingresar a tu palabra. Y no estamos lecturando cualquier libro, Señor, sino es de tu palabra gloriosa que nos entregaste como alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Y siendo Juan el tipo de la novia, oh Padre amado, qué privilegio para nosotros cuando Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando dice Juan, y yo vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice Juan, yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, gracias, Padre amado. Entonces vemos de que en Apocalipsis 5 tenemos el libro cerrado. Oh, Padre amado, lo mismo dice Juan cuando ya el libro se abre. Apocalipsis 10 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Dice Juan que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, glorioso Padre Celestial, en el Antiguo Testamento dijiste también a Daniel que selle las palabras de ese día. Es para este último tiempo. Entonces Apocalipsis 10:7 ha entrado en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio, Padre, porque tú nos has encontrado así de esta manera, oh Padre, caídos, desechados, y tú nos rescataste, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, para poder ver nuestra realidad, para poder creer lo que es tu palabra de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Apocalipsis 10:7 ha entrado en la cena. Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar la lectura de un nuevo mensaje titulado Testimonio, servicio realizado
en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. Vamos a iniciar en los primeros párrafos. Párrafo 1 dice: Gracias, hermano Don. Esta es una sorpresa un tanto súbita. Alguien dice: Agradable. Bueno, es una. Amén. Gracias. Quien sea que haya dicho, fui yo. Muchas gracias. Yo estaba disfrutando esas canciones. Vaya, a mí me gusta escuchar eso. Ustedes saben, a mí me gustan los buenos cantos y oigo bastante de eso cuando vengo aquí. Generalmente yo no. Cuando vengo para tener servicio de sanidad o algo así, yo tengo que mantenerme un poco solo. Un segundito, si me disculpan. Mil disculpas. Vamos a continuar en los párrafos 2. Me siento contento de ver al hermano Georg Olser aquí en esta mañana, un viejo amigo del Evangelio. Hace muchos años estaba en esta misma hora orando por los enfermos, quizás años antes de que yo supiera acerca de orar por los enfermos. Y entonces, y otros hombres aquí, amigos personales, vi mucha gente aquí anoche del tabernáculo de Jeffersonville, así que estamos muy contentos. Y conocí al hermano John Brown. Yo dije, el hermano Jack dijo que el nombre de él era John y le queda bien. Cuando él me dijo que tenía 60 y tanto años de edad, yo casi no podía creerlo. Él no ha cambiado nada desde la primera vez que estuve aquí en Shiverpur. Eso es correcto. Se ve igual. Párrafo 3. Bueno, Dios es bueno con nosotros. Y a mí. A mí me gustan esas. La manera como cantaron esta mañana. Con esa profundidad. Algo que es real. Algo que tiene significado. Uno puede absorberlo. Yo casi no puedo contenerme de llorar en voz alta. Cuando los oí cantar esa alabanza. Algo con respecto al Salmos 23 allí. Y entonces venir y este canto tan bonito que ellos acaban de cantar. El trío allí. El solo pensar en la. Hay algo en eso. Que no siente en su interior sus emociones palpitando. Sabe de que el reino de Dios está cercano. Todas estas cosas de las que hemos hablado y nos hemos preguntado ahora están a punto de suceder. Quizás algunos de nosotros durmamos antes de que llegue ese tiempo, pero eso no impedirá nuestra resurrección, porque eso concede el privilegio de venir antes de aquellos que serán transformados. Párrafo 4. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, ¿se fijaron ustedes en el orden de la resurrección? Seremos arrebatados juntamente con ellos. Nosotros nos encontramos los unos con los otros antes de encontrarnos con Él. Seremos arrebatados juntamente para encontrarlos con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire. Vean. Él es Dios, y entonces cuando Él quiere ser adorado, esa es su propia naturaleza, es de ser adorado, porque Él es Dios. Y Él sabe que si nosotros estuviéramos allá, estaríamos mirando de reojo para ver si el otro está allá. Pero, ¿y no sería la manera completa de libre adoración? Cuando estemos de pie allí y sabiendo que nos hemos encontrado el uno con el otro primero y nos saludamos y entonces estaremos al lado de aquel que causó todo eso y cantaremos los cantos de la redención, como el hermano Jack muchas veces hizo la afirmación.
Cuando los ángeles den la vuelta a la tierra con rostros inclinados, no sabiendo de lo que nosotros estamos cantando. Vean, porque ellos nunca fueron redimidos, pero nosotros tuvimos que ser redimidos. ¿Y cómo es que le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores? Párrafo 5. Yo no sé qué decir. No pensé en nada en decir. Simplemente subí aquí. Creo que es tiempo de testimonios, solo para dar un testimonio. Así que esta noche, si el Señor lo permite, creo, miré el pequeño programa y yo para los servicios. Y creo que debo traer mi mensaje esta noche sobre la Pascua, mi mensaje de acción de gracias de esta noche. Y entonces queremos tomar quizás del resto de la semana, si el Señor lo permite, para orar por los enfermos. Queremos que se reúnan después de este pequeño jubileo de acción de gracia, lo cual es una conmemoración de una gran reunión que fue celebrada aquí una vez en Liverpool. Hace como 3 años, cuando ustedes tuvieron esta revelación de venir para acá. Y el Señor realmente bendijo tan poderosamente aquí en esta reunión. Y yo estoy confiando que el Señor continúe y que pueda haber almas salvas aquí hasta que el último nombre esté en el libro, en la estación de registro de Dios allá en las alturas. Aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador y que fueron llenos con su Espíritu. Párrafo 6. Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento. Estoy pensando en una escritura aquí. Señor Jesús, somos el pueblo más agradecido en esta mañana, pero sin embargo estamos limitados en cuanto a la expresión. Si nuestros corazones pudieran transmitir lo que nosotros deseamos, no sabemos cómo nos comportaríamos. Y allá, con razón, tú dijiste, no habría espacio suficiente para contener las bendiciones que Dios derramaría sobre nosotros. Estamos agradecidos por esto. Y rogamos, Señor, mientras inclinamos nuestros rostros en adoración a ti, que recibas nuestra acción de gracias. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos y no podríamos expresarlas, pero simplemente decimos gracias a Dios. Y sobre todas las cosas por las cuales estamos agradecidos, está aquel gran don de Dios al mundo. Cuando Dios dio a su Hijo para hacer un camino para nuestra redención, estamos tan agradecidos por eso. Y nosotros abrazamos eso. Y hemos, desde, Señor, yo puedo recordar, desde que era un muchachito, es para eso que he vivido. Y ahora cuando estoy envejeciendo, sé que el sol se ocultará, no muchas veces más, hasta que yo sea convocado e iré a disfrutar aquello por lo cual he vivido. Yo sé, Señor, que hay muchos conciudadanos del mismo reino que esperan de la misma manera esta mañana, que llegue esa hora. Pues aquello por lo que hemos salido en la jornada, para servirle a Él y tratar de dirigir a nuestro prójimo hacia una vida eterna. Es gran hora, pronto llegará. Esa gran hora pronto llegará. Nosotros podemos de alguna manera sentirlo dentro de nosotros, que está más cerca de lo que tal vez podamos imaginarnos. Y rogamos que nos bendigas ahora y continúes con tus bendiciones que nos has estado dando en esta mañana. Y ahora mientras leemos una porción de tu palabra, 1 o 2 versículos, te rogamos que el gran Espíritu Santo tome estos versículos y un testimonio para su honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 8. Pensé en un texto aquí, creo que se encuentra en Corintios, 2 Corintios 9, versículo 14 y 15. En la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo aquí está hablando de la gracia de Dios que está en ustedes, el don inefable del Espíritu Santo que mora entre el pueblo. Él estaba agradeciéndole a Dios por lo que ellos tenían, el Espíritu Santo que había descendido sobre estas personas, el don inefable de Dios tan rico y puro. Párrafo 9. Ahora bien, yo no tengo nada en mi mente exactamente, así que pensé que tan solo daría como un pequeño testimonio de mi experiencia con Cristo en los últimos días. Ha sido sumamente glorioso.
toda mi vida, ustedes la conocen. Ustedes me han escuchado, muchos de ustedes, y yo pensé que diría esto para algunas de las personas del tabernáculo que están sentadas aquí. Mi congregación allá en el tabernáculo está compuesta como de tres naciones en la mañana, cuando nosotros hablamos: México, Canadá, Estados Unidos. Prácticamente cada... Aquí el otro día había 28 estados diferentes para un pequeño servicio de escuela dominical. ¡Ven! 28 estados diferentes representados. Yo quiero decir esto para la gloria de Dios. Al viajar, yo pienso que por medio de la oración y súplicas, siendo los rechazados que éramos, rechazados por el mundo eclesiástico, así llamado hoy en día, ese tabernáculo se ha convertido en el cuartel general de la gracia de Dios, más poderoso de cualquier lugar en el mundo que yo conozco. Yo nunca he visto tanto de lo que el Señor está haciendo allí. Sencillamente es inefable. ¿Cómo? Lo que Él está haciendo allí, en humildad, la gente llegando de todas partes, y estamos agradecidos por esa pequeña estación, donde algunas personas de todo el país se reúnen para disfrutar de la gracia y esparcir gracia a los demás. Párrafo 10, por último. Ahora, toda mi vida parecía que yo quería ir para el oeste, y muchos de ustedes han oído las historias y escuchando las cintas. El ministerio de las cintas es una cosa mundial, en todas partes. Yo pienso que es una manera que Dios tiene de esparcir el mensaje allá entre las tierras paganas, en medio, en aquellos lugares donde tienen que ser traducidas. En Alemania y en otras partes, ellos tienen cintas que llevan para sus congregaciones de cientos y cientos de personas, y se colocan unas cositas en los oídos y tocan una cinta. Y mientras yo estoy hablando, el ministro se mantiene de pie allí haciendo las mismas expresiones en el otro idioma y trayendo eso delante de centenares, y cientos están siendo salvos y sanados simplemente a través de las cintas que salen por todo el mundo, todas en inglés, pero siendo traducidas en muchos, muchos idiomas diferentes en tribus alrededor del mundo. Nosotros recibimos noticias de ellos a través del correo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Testimonio. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Testimonio, párrafo 11. Y ahora, estoy diciendo que esto va a ser un testimonio personal para la gloria de Dios, para que así ustedes puedan entender en las próximas noches lo que yo quiero decir, si el Señor lo permite. Ustedes entenderán. Como estaba tratando de decir anoche, el mundo está llegando a un punto en que se está cayendo en pedazos políticamente, socialmente, económicamente. Usted dirá, ¿economía? ¿Más dinero? Sí, pero ¿de dónde va a venir? Nosotros debemos impuestos que se pagarán de aquí a 40 años. Ella está en quiebra. Está en bancarrota la nación, no solamente esta nación, sino todas ellas, y no hay manera alguna de volver a obtenerlo. Es una trampa armada exactamente para hacer que esta nación entre en algo. Y todos ustedes están conscientes de eso, pues, ¿quién tiene la riqueza del mundo? ¿Quién la posee? Alguien dice Roma, seguro. Ella la tiene, Roma la posee. Y cuando lo hagamos, cuando quedemos en la quiebra, en vez de estos grandes comerciantes del tabaco, whiskies y demás, como tengamos que conseguir el dinero, lo que tendremos que hacer es o cambiar la moneda o pedir prestado el dinero. Y cuando lo hagan, estarán vendiendo la primogenitura nuevamente, exactamente. Es tan perfecto
Y es precisamente lo que dice la escritura al respecto. Me gustaría conseguir un lugar en cualquier momento, si el Señor lo permite, cuando una carpa entre en la escena. Y yo creo que eso será dentro de poco. Muy pronto recorreré el mundo. Tengo reuniones mundiales aproximándose ahora y me gustaría conseguir un lugar donde pudiera quedarme por más o menos 6 semanas. Y simplemente tomar esas cosas y estudiarlas, ¿ven? Minuciosamente, a través de las escrituras. Y es impresionante ver la hora en que estamos viviendo. Me asusta, me da miedo. No porque en mi corazón las campanas de gozo están sonando, sabiendo que la venida del Señor está tan cerca, tan cercana. Pero lo que me asusta es saber que muchos no están preparados para la hora que estamos encarando. Esa es la parte lastimosa. ¿Cuántos alguna vez han oído la historia de las ardillas allá en aquella oportunidad? Muchos, o por supuesto, me supongo en todas partes. Algo así aconteció el otro día y yo estaba, ustedes han oído la historia acerca de las montañas al venir bajando. Cuando el Señor escribió esas cosas en las montañas el otro día, mi vida, yo no soy un predicador, cualquiera sabe eso, yo no soy un predicador, pero estoy constituido en una forma espiritual para observar cosas y ver cosas moverse y prevenir a la gente de cosas que van a suceder. Y es simplemente, estoy hecho de esa manera. Yo no puedo evitar eso, así como usted no puede evitar ser lo que es. Pero Dios nos ha colocado a cada uno en el cuerpo para hacer ciertas cosas. Y yo vigilo cada pequeño movimiento, cada objetivo, cada motivo, porque todo es gobernado por espíritus. Esta iglesia fue colocada aquí con un propósito. Hay un espíritu detrás de esta iglesia. Ciertamente, un espíritu detrás de su hogar, detrás de cada edificio, detrás de todo hay un espíritu, un motivo y un objetivo. Si esta iglesia viene aquí para exaltar algún sistema humano o algo así, entonces su motivo no está correcto. Pero si está puesta aquí para tratar de lograr algo para el reino de Dios, entonces el motivo y el objetivo, ambos, están correctos si los motivos están dirigidos en ese sentido. 15. Ahora, yo he estado pensando desde el principio del ministerio y la primera, segunda y tercera etapa del ministerio. Cuando vine a Shreveport por la primera vez, yo les dije a ustedes que el Señor, que ustedes colocarían sus manos encima, como si fuese sobre mi mano, y significaría lo mismo. Y el Espíritu Santo no falló ni una sola vez, sino que les dijo exactamente lo que estaba mal con ustedes. En aquel entonces yo les dije a ustedes eso. Él me dijo aquel día que habría un tiempo cuando tú conocerás el secreto del corazón, no sabiendo que la palabra dice que así sería. Yo no sabía eso, pero la palabra verdaderamente dice que la palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4. Ahora, esa palabra, ¿ven ustedes? Ustedes nunca deben dejar esa palabra, amén. Ustedes deben quedarse exactamente con esa palabra, de la manera como está escrita, amén. No le pongan ninguna interpretación privada, solo díganla exactamente de la manera como está escrita. Eso es la palabra de Dios y eso es Dios. Señor, Dios y su palabra son la misma cosa, exactamente la misma cosa, amén. Y como dije anoche, hay una porción de la palabra trazada para cada edad y hay una unción que desciende, que proyecta esa porción de la palabra para esa edad. Y vean en dónde estamos nosotros hoy. Lean lo que deberíamos estar haciendo y entonces sabrán cuán lejos estamos.
Yo solo veo que falte una cosa, la venida del Señor Jesús en cualquier momento, un rapto para la iglesia, y nos encontraremos con él en el aire. Ahora, estas cosas tienen que acontecer en este día, así como él prometió que haría. 17. Y ahora, hace como 5 años que eso cumplió su tiempo. Cada una de esas etapas cumplió su tiempo y él dio visiones. Y muchos de ustedes que escuchan las cintas y demás saben que vendría una etapa más. Y él simplemente dibujó eso de una manera tan perfecta. Hay hombres sentados aquí mismo en este momento, a quienes estoy mirando, que estaban allá y vieron eso acontecer de la manera más perfecta que yo haya visto en mi vida. Y hasta sacaron fotografías de eso, de lo que el Señor Dios dijo que acontecería. Y nosotros fuimos allí mismo y ahí estaba eso, exactamente como él dijo, como 18, como la del 17 de marzo, la edición de marzo de la revista Light. Ustedes vieron ese círculo de luz en los cielos, a 30 millas de altura y 27 millas de largo, pues solo hay humedad hasta cerca de 9 millas de altura, y ellos ni siquiera pueden entender lo que era. Y justo de pie, debajo de eso, un hombre que está presente aquí en este momento estaba de pie allí a mi lado, cuando 7 ángeles descendieron de parte de Dios, visiblemente de pie allí mismo, y me hablaron acerca del tiempo del fin, y estas revelaciones y cosas del libro de Apocalipsis, los 7 sellos, y dijeron, regresa a casa, y uno a uno traerá el mensaje. Eso es correcto. Y aquello subió y empezó a ponerse blanco a medida que subía, bien alto. Y hubo un estruendo que sacudió las montañas a tal grado que rocas del tamaño de una cubeta cayeron de las montañas de esa manera. Y no había nada alrededor. Aún el periódico dijo que ellos investigaron para ver si había un avión supersónico, un avión o algo así. No había nada, ningún avión ahí ni nada. Además, un avión supersónico no podría hacer eso. Y entonces fue predicho que sería de esa manera, 6 meses antes de que sucediera. 6 meses. Y ahí estaba aquello. Y la ciencia lo está investigando hoy. Ahí mismo en Tucson y en distintos lugares. Ellos no pueden entender qué era eso allá arriba. Y entonces, si ustedes consiguen la revista y miran, ustedes podrán ver que hasta las formas de sus alas todavía están allá a medida que ellos van subiendo, los 7 ángeles. Y nosotros sabemos que estas cosas son correctas, amigos. O si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia debiera estar en profunda sinceridad, debería ser ahora mismo, ahora, párrafo 20. Pero eso me afectó dentro de mi persona. Durante 5 años me había preguntado qué estaba mal. Yo sentía en mi corazón como si yo estuviese totalmente abatido con respecto a algo y yo no lograba entender qué era. Durante el tiempo de este grande abatimiento y demás, yo simplemente anduve de un lado a otro a través del país. Y el gobierno me mantuvo bajo una investigación porque cuando teníamos las reuniones, alguien redactaba un cheque a nombre de William Branham y yo simplemente lo firmaba y lo entregaba. Y entonces nosotros obtuvimos un paquete de todas nuestras reuniones. Y cuando ellos revisaron eso y se dieron cuenta de que se destinaron para pagar la campaña, sin embargo, cuando yo firmaba mi nombre en él, yo identificaba el cheque como si fuese para mí mismo. Y ellos me consideraron como deudor de $300,000 al gobierno. Y no me dejaban salir. Y tuve que quedarme aquí y así por el estilo, por mucho tiempo, para investigar todo esto. Y yo no soy
Todo fue, ellos dijeron, sí, se destinó para la campaña, pero la gente hicieron el cheque a nombre suyo. Y cuando usted lo endosaba, usted se identificaba con el cheque y usted debe impuesto de eso, aunque usted lo hubiera tenido un solo segundo en su mano, todavía es suyo porque usted lo endosó. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios la bendiga. Recordando una vez más, hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Testimonio. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de, no de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice: Yo no sabía eso. Yo no conozco toda la mecánica de estas leyes y cosas así. Yo debía tener un sello para sellarlo en vez de firmarlo. Cuando yo lo firmaba, quería decir que era mío. Y ellos estaban. Entonces abrieron el paquete y encontraron allí que fue colocado directamente en el fondo monetario y gastado de esa manera. Yo percibo un salario de mi iglesia de $100 a la semana. Allí está sentado un síndico, sentado allí mismo, que sabe que eso es correcto. Y eso es todo lo que yo recibo de eso. Y lo demás va directamente para las campañas. Párrafo 22. Ahora, yo me sentí como si estaba abatido durante los últimos 4 o 5 años. Bien, recientemente fui a Canadá en un pequeño viaje de cacería. Y cuando fui, el Señor me ayudó allí a conducir una tribu entera de indígenas al Señor Jesús. Y tengo que regresar cuando los arroyos se descongelen allí arriba y demás cosas para bautizar a la tribu entera en el nombre del Señor Jesús, por causa de la sanidad de una mujer indígena que estaba muriendo de un infarto a quien el sacerdote no quiso visitar. Bien, adentro en las selvas donde tuve que andar 4 horas a caballo. Hay aquellos sentados aquí ahora que estaban presentes cuando eso sucedía. Párrafo 23. Y entonces al volver yo tuve que hacer una parada en Colorado para visitar a algunos amigos míos allí, algunos ministros. Yo soy un guía en Colorado e iba a llevarlos en un viaje de cacería. Todos tres de esos hombres, tres o cuatro, cinco de ellos estaban presentes aquí en este momento, que saben esto. Y este año el clima en Colorado ha estado muy seco, así como en toda la nación. Y los incendios iban a ser muy terribles, así que retrasaron la temporada de cacería por un tiempo. Pero mientras estábamos allá arriba, salió un aviso de que se aproximaba una ventisca. Y es peligroso estar en las montañas en un tiempo como es, pues yo he visto ocasiones en que uno ni siquiera podía ver su manto frente a uno. Su mano frente a uno, perdón, por horas y horas. Y 30 pies de nieve cayeron de una sola vez en el lapso de unas pocas horas encima de la persona. Y ella perece. Así que les dije a mis hermanos esa mañana cuando salíamos, yo dije, miren, la ventisca. Prácticamente 100 hombres, o más bien ido más lejos de nosotros. Y ahí venían jeep, camionetas y todos saliendo. Pues ellos sabían lo que iba a suceder. No quedó nadie allá, sino solo el vaquero, el cual inverna allí. Y nosotros éramos los únicos dos, la única camioneta que se quedó. Y yo les pregunté a los hermanos, ellos dijeron, vamos a quedarnos. Así que entonces, muy bien, dije yo, ahora estén preparados. Y salimos y conseguimos un ministro metodista y yo fuimos a comprar un poco más de pan y otras cosas mientras pudiéramos encontrarlas. Fueron como unas 30 millas de ida y de vuelta. Entonces regresamos. El hermano John y los demás sentados allí, ellos oyeron eso y se fueron. Salieron en ese instante. Entonces empezó a caer la ventisca. Pero nosotros íbamos a quedarnos y yo iba a ir a Tucson para una reunión. Y llamé a mi esposa y le dije que si yo no llegaba ya, que alguien más tomara mi lugar. Párrafo 21. 25, perdón. Y a la mañana siguiente salimos. Yo dije, miren,
Cuando estaba bastante nublado, oigan la lluvia caer o cualquier cosa así, regresen al campamento lo más rápido que puedan porque dentro de 10, 15 minutos ya no podrán ver su camino de regreso. Así que dejé a esos hombres ubicados allí y me fui caminando por la cima de la loma, tratando de hacer que los venados bajaran hacia ellos. Y yo había unos cuantos días antes de eso, al ajustar la mira de mi rifle en Tucson, al subir allá, se desajustó un poquito hacia la derecha. Le disparé a un venado grande que había estado buscando por muchos años y le pegó muy arriba. Y él había muerto allá abajo y yo no podía encontrarlo. El tiempo se estaba poniendo feo. Párrafo 26. Yo pensé, subiré allá y echaré una mirada. Y cuando llegué a la cima de la montaña, noté que la lluvia había comenzado. La sellizca estaba cayendo y las enormes gotas de nieve del tamaño de $1 de plata cubrían todo y los vientos soplaban mucho. Yo sabía entonces que todos iban corriendo de regreso al campamento. Bueno, esperé unos instantes y pensé, yo nunca podré encontrar ese venado en ese momento, bajo esta tormenta. Así que seguí adelante. Empecé a bajar la montaña. Apenas podía ver a unos 10 pies frente a mí. Y más o menos me faltaban como 4 millas o más para llegar al lugar. Bajé de la montaña, conociendo bien la región, pues había conducido ganado allí por años y años, bajando la montaña. Llegué como a media milla de la depresión entre las montañas, donde cruzaba así, del otro lado de la loma donde yo estaba, y yo había estado sintiendo esa carga tan horrible. Yo he llorado, he orado, he confesado que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que he hecho? Como si usted hubiese hecho algo muy malo, como si usted hubiese herido a alguien y sabe que debería enmendarlo. ¿Por qué me sentía redargüido? Yo no sabía. Dije, Señor, si tan solo tú me lo revelas, yo lo enmendaré. Pero, ¿qué es lo que he hecho sino pararme y predicar y hacer todo lo que he sabido hacer? Y he tratado de vivir de una manera limpia, honrada y exactamente de acuerdo con tus palabras. Pero, ¿qué he hecho yo? Y aún así esa carga no disminuía año tras año. Yo pensé sobre eso en la montaña aquella mañana y empecé a bajar. Párrafo 28. El día anterior también había sido mi aniversario. Mi esposa y yo nos habíamos casado 20 años antes de eso. Y yo nunca he estado en casa en nuestro aniversario de boda. Y yo siempre subo hasta la montaña, a un lugarcito donde hay álamos temblones. En nuestro primer año de casados, yo no tenía suficiente dinero para irnos en un pequeño viaje de luna de miel. Y entonces hacer también un viaje de cacería, así que me llevé a mi esposa en un viaje de cacería como luna de miel. Así que como que hicimos ambas cosas al mismo tiempo. Y recuerdo a una jovencita, yo la agarraba y la levantaba por encima de troncos y cosas así y llegamos a un lugarcito y le saqué una foto y siempre fue agradable. Yo pienso en eso y recuerdo su cabello negro y cuán bonita era ella y ahora canosa, canoso y lo que le causaron solo unos años. Yo pensé, creo que subiré hasta allá, pero es muy difícil. La nieve caía terriblemente entonces. Yo sabía que tenía que regresar porque habían anunciado por la radio. Se aproxima una severa ventisca. Lo habían anunciado por radio a través de La Nación. No sé si Tom Simpson está presente aquí esta mañana o no. Viniendo de Canadá, le dijeron por radio que ni siquiera pasara por aquella región en lo absoluto. Todo el mundo decía, no pase por allá, vaya por el otro lado, porque una terrible ventisca está pasando por allí. Empecé a bajar la montaña pensando en eso, y eran como las 10 de la mañana, y de repente, tan claro como ustedes oyen mi voz, una voz dijo, detente, da media vuelta y regresa. Ahora, yo no podría decir esto entre personas que son incrédulas. Uno tiene que contárselo solamente a creyentes, y entonces, porque esto, los incrédulos nunca lo entenderán. Ustedes tienen que tener una mente espiritual para entender las cosas espirituales. La palabra es espiritual.
se interpreta espiritualmente y ella es la palabra de Dios. Me detuve y pensé, si regreso allá arriba otra milla más, así como está rugiendo la tormenta, para por 30 por último. David Wong me había hecho un emparedado. ¿Y qué emparedado? Creo que él se estaba desquitando conmigo por yo haberle hecho uno a su padre en una ocasión. Nosotros no teníamos nada, sino algunas cebollas, miel y pan. Y yo puse todo junto y nos preparamos un emparedado. Él casi no pudo comerse el suyo. Y piensa que por eso estaba tratando de desquitarse conmigo. Entonces él puso yo no sé qué clase. Él, y al ir subiendo la montaña, la lluvia caía tan rápido y se mojó y se volvió una gran bola de masa. Yo pensé, bueno, me comeré eso y esperaré. Y mientras estaba parado allí, pensé, eso no fue nada. Yo simplemente me lo imaginé. Probablemente fue un viento que estaba soplando por entre esos árboles, meciéndolos. Y empecé a caminar. Yo simplemente no podía caminar. Y pensé, bueno, yo creo que regresaré. Y escuché eso nuevamente. Regresa al lugar de donde viniste. Dijo eso. Empecé a subir la montaña y me detuve. Pensé, quizás yo me estaba dando miedo de volver a donde estaba porque los vientos estaban tan terribles. A veces Dios nos hace hacer cosas que parecen muy peligrosas y fuera de lo común. ¿Qué tal Moisés en aquella vara yendo a tomar posesión de Egipto? Y en todo nos damos cuenta que así es. Que Dios pide lo imposible, ven, así que Él hace lo imposible para que el hombre sepa que no es Él, sino que es Dios que lo está haciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Testimonio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, hermana, párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje testimonio del año 63, 11-28, párrafo 31. Subí nuevamente para la cima de la montaña, orientándome a través de los árboles que se movían por el viento. Me senté y agarré mi escopeta para evitar que la mira se pusiera hacia arriba así. Los osos andan en tiempos como esos. Entonces puse la mira debajo de mi camisa de esta manera y me senté por un momento. Pensé, ¿qué estoy haciendo sentado aquí? Pero Dios obra de manera misteriosa para realizar sus maravillas. Ellas son inescrutables para la mente carnal. Ella nunca lo capta. Y cuando regresé y me senté, estuve sentado allí meditando en Dios. Le pregunto por qué regresé. Yo pensé, vaya, es hora de regresar al pie de la colina. Esa tormenta se pone cada vez más terrible, cerrándose. No se podía ver mucho frente a uno. Y ahora, si ustedes, 32, ustedes no tienen que creer esto, pero esto es verdad. Una voz me habló y dijo, yo soy el Señor Dios. Yo he creado los cielos y la tierra. La naturaleza me obedece. Entonces me quedé sentado allí por un rato y me quité el sombrero y esa voz en algún lugar. Yo no podía ver aquello. Yo solamente podía oírla. Estaba por allí entre esos árboles en alguna parte. Pensé, generalmente se ve esa luz de la cual todos ustedes tienen conocimiento. Generalmente ella está allí, pero yo miré para todos lados y no pude ver la luz. Yo dije, ¿en dónde estás tú, oh Dios, mi creador? Miré alrededor, no podía oírla más, oír su voz. Esperé unos minutos. Él dijo, yo soy el Señor Dios que hice que hablaras aquella ardilla o existencia. Y todos ustedes saben acerca de eso. Y Dios me es testigo con esta Biblia delante de mí en esta mañana de acción de gracia. Si eso no es verdad, Dios puede hacer que yo caiga muerto en la plataforma en este momento. Vean, es cierto. Él aún es el mismo creador, un Dios que pudo proveer un carnero para Abraham. Puede proveer. Él sigue siendo Jehová Jiré. El Señor puede proveer. 33. ¿Dónde consiguió Abraham ese cornero? Fíjense,
un viaje de 3 días apartado de la civilización en la cima de la montaña, donde no hay agua ni nada. Él tenía necesidad de un carnero y ahí estaba un carnero en el desierto, enganchado por los cuernos, y Abraham había ido por allí y recogió rocas por todo ese lugar para hacer este altar, pero Dios aún seguía siendo Jehová Jireh. El Señor proveerá para sí mismo. Lo que sea que Él ha prometido, Él es capaz de hacerlo. Esa es la palabra allí. Creo que en Marcos 11:22, si dijeras a este monte, yo no podía entender eso. Ustedes conocen la historia al respecto. Y Dios me es testigo de que eso es verdad. Él dijo, yo soy aquel que provee yo eso, aquella ardilla, dijo él. Ahora, cuando yo puse atención otra vez para ver lo que él iba a decir, nada se detuvo. El viento seguía aullando. Yo tengo que morderme porque 34. Permítanme decirles algo. Las mentes muy espirituales están a un paso de las demencias. ¿Sabían ustedes eso? Una investigación científica les dirá eso. Aquí están ustedes, aquí abajo, lentos y pesados. Después de ustedes se toman un poco más espirituales. Entonces se ponen más o menos así. Luego se ponen como una hacha embotada. Y después como una navaja afilada. Ahora, ustedes saben de qué lado se encuentran allí. Si un hombre intenta elevarse a sí mismo hasta allí, ciertamente se irá hacia el lado equivocado. Si Dios lo eleva hasta allí, él está muy por encima de la persona común. Es allí donde visiones y cosas se manifiestan. Es allí donde está el reino de Dios. Poetas, profetas y todos eran considerados neuróticos. 35. El mismo Jesús fue llamado un loco. Dijeron, nosotros sabemos que tú estás fuera de sí y tienes demonios. Fuera de sí significa loco. Fíjense en todos los poetas y profetas a través de las edades. Habían sido considerados así, que de modo extremo intentan. Si usted intenta esforzarse para llegar allí, usted está acabado. Usted jamás lo logrará. Se requiere que una mano se extienda desde la gloria y lo coloque a usted en ese borde entre las cosas correctas y las incorrectas. Y estando parado en esos bordes es donde uno mira hacia la tierra de Beula del otro lado. Entonces, en esa misma hora, aquellos habló de nuevo. Y en ese mismísimo momento, sentado allí, él dijo, yo soy aquel que se paró en la barca aquella noche e hizo que los vientos y las olas se calmaran. Dijo, ponte de pie y reprende esta tormenta. Y ella obedecerá exactamente lo que tú dijeres. Eso fue aquella tercera etapa del ministerio llegando. Ha venido acercándose por años y parece que hay algo que me mantiene preocupado. Yo pienso, oh no, pero eso es exactamente lo que él hizo. Y esto es él nuevamente. Es exactamente su espíritu de nuevo, exactamente. 36. Pero he tenido tantas imitaciones carnales del otro que me da miedo el solo pensar en eso, porque ustedes tendrán eso con toda certeza. Siempre existen las multitudes mixtas y esa imitación carnal que tiene que seguirle. Le siguió en los días de él, le siguió en los días de Moisés, le seguirá en cada día, le seguirá en este día cuando el Espíritu Santo está intentando hacer la obra. Pero aún así, si una persona es espiritual, la imitación carnal solamente engrandece la correcta, aquella, el verdadero artículo de Dios. 37. Y de pies allí, en aquella hora, yo me levanté y dije, Señor Dios, gran creador de la naturaleza, yo creo que eso eres tú hablando. Ni una sola vez me has mostrado algo que estuviera errado y ni una sola vez me has permitido decir algo que no haya acontecido. Yo dije, por lo tanto, le digo a esta tormenta que está rugiendo, vete a tu lugar, regresa, deja esto en paz. Y yo ordeno que el sol brille por las próximas 4 horas hasta que estos hombres puedan conseguir sus trofeos de caza y yo pueda ayudarlos a conseguirlos y salir de estas montañas. Y el Señor Dios, quien es mi juez solemne en esta mañana, esa lluvia y cosas meciéndose, cuestión de unos instantes, no había nada de eso.
Yo miré y había un viento viniendo del otro lado, del otro lado de la cima de la montaña, y levantó esas nubes así de rápido. En cuestión de apenas unos minutos, el sol salió a través de la cima y estaba brillando tan lindo a más no poder. 38. De la misma manera como sucedió en Alemania. Ustedes se acuerdan de la historia en Alemania, cuando aquellos brujos 15 de un lado tomaron una tijera y cortaron una pluma. La apuntaron hacia atrás de esta manera y se levantaron allí haciendo sus encantamientos y dijeron que harían que un viento se llevará a la carpa de 30.000 personas. Y el hermano Argan Bryce estaba parado allí. Y ahí venía la tormenta, una nube levantándose. Yo estaba parado allí al lado del hermano Lowster. Muchos de ustedes lo conocen. El alemán nacido aquí en América, que es mi intérprete allá. Y él estaba de pie allí. Yo dije, no interprete esto. Pero dije, Señor Dios, tú me diste una visión y me enviaste a Alemania. Estos brujos han causado esa tormenta. Tú eres el Dios de la creación. Que sea conocido de que tú eres el Dios. Nadie sino los que podían entender inglés, y no había una docena allí que sabían de lo que yo estaba hablando. Y en ese mismo momento la carpa se levantaba de esta manera con 30.000 personas debajo de ella. Saltaban para arriba y para abajo de esa manera. Se aquietó y las nubes y los truenos se fueron rugiendo. En menos de 5 minutos el sol estaba brillando, cuando cerca de 15.000 alemanes vinieron al Señor Jesucristo. Él todavía es Dios, Él sencillamente es Dios, tanto como siempre lo fue. 39. Bueno, mientras estaba parado allí en esa colina, salimos como 4 días después. Cualquiera aquí sabe que es verdad. No hubo ni siquiera una nube en el cielo a partir de esa hora por 4 días. Cuando yo bajé y salí para comprar gasolina, cuando salimos de la montaña, yo dije, el tiempo ha estado bastante seco. Dijo, sí, ha estado seco. Dijo, él dijo, estábamos esperando que viniera una tormenta el otro día, pero no sabemos, la cosa se detuvo. ¿Ven? Fui hasta el otro lado de Colorado, me detuve para comprar gasolina. Billy Paul, mi hijo allá atrás, andábamos juntos. Yo dije, vamos a ver si se detuvo aquí. Entré y dije, buenos días. Entonces empezamos a conversar con el hombre. Él dijo, buenos días. Y él, yo dije, ciertamente es un día muy bonito. Él dijo, sí, el sol está saliendo, caliente otra vez. Dijo, ciertamente hizo un sol terrible aquí este verano. Y yo dije, sí. Dije, bueno, eso es en toda la nación. Él dijo, sí, entiendo. Y yo dije, ya casi está llegando la temporada de las tormentas por aquí. Él dijo, ¿sabe qué? Dijo, todos los periódicos, radios y todo lo demás anunciaron que se aproximaba una tormenta el otro día. Las nubes vinieron y la tormenta comenzó y de repente no sabemos qué le sucedió. Se fue completamente. 40. Él todavía es Dios, tanto Dios como siempre lo fue, pero ¿cómo puede un hombre decir esas cosas a menos que Dios primero le diga que lo diga? Vean, no bajo alguna impresión, sino que usted sabe lo que está diciendo. Entonces hágalo, pero espérese, no trate de decir, oh, esa es la manera. Mucha gente pienso yo, y dones de Dios, espere hasta saber qué es, hasta que usted sepa qué es Dios. Vea, espere hasta que venga esa voz y usted la escuche y la conozca, la vea, entonces usted puede decir, es así dice el Señor. Si no es así dice el Señor, entonces es la impresión suya, es lo que alguien más piensa. La gente le pide a la gente, diga esto para mí, haga esto para mí. ¿Cómo puede uno hacerlo si usted es sincero con Dios hasta que Dios primero le diga? ¿Cómo puede yo decirles, así dice Jack Moore, y Jack Moore no me ha dicho nada a mí? ¿Lo ven? Primero tiene que venir de Dios, no impresión. Tiene que ser Dios, y entonces acontecerá, porque entonces es así dice el Señor. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje
Testimonio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Testimonio, párrafo 41. Ahora, no todo el mundo tendrá eso. No, Señor, no será de esa manera. Nunca fue de esa manera. Nunca será de esa manera. Dios lidia con un individuo. Él lo hizo así en los días de Noé. Él lo hizo así en los días de Josué. Él lo hizo así en los días de Moisés. Él siempre lo ha hecho así. Él nunca formó un sistema. Ha sido un individuo. Porque dos hombres no son iguales en ningún tiempo. Vean, él nunca más lo hizo. Pero no todo el mundo tiene que ser Moisés. Ellos no lo entenderían. Ellos simplemente seguían. Y el Espíritu Santo, si un hombre es ungido por Dios, los guiará a ustedes a seguir al Espíritu Santo y a la Biblia. Pues Él es aquel que hace estas cosas, Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, obrando en el pueblo. 42. Parado allí, empecé a bajar de regreso. Me paré allí y lloré. No pude evitarlo al ver lo que había sucedido allí en ese lugar en un momento. Y los hermanos allá, ahora, ¿cuántos estaban ahí? ¿Hay alguien aquí? Sé que Fred Sotman y los otros que están aquí estaban allá arriba. No, Fred estaba conmigo en otro lugar. ¿Hay alguien aquí ahora que estaba allá arriba? El hermano Vance Wood y ellos ya están aquí. ¿Hay alguien aquí aparte de Billy Paul que estuvo allá? Estos muchachos acababan de irse, sí. Y el hermano Wood y el hermano Taylor, se me olvidó el nombre del otro hermano. Cuatro o cinco de ellos estaban parados allí. Estos hermanos aquí, el hermano Martín, acaba de irse. Se fue el día antes por causa de la tormenta que se aproximaba. Todos ustedes se acuerdan de la tormenta, el anuncio. Ellos dijeron que se aproximaba. Un hermano dice, nosotros nos encontramos con ella. Disculpe, ¿qué dice? ¿Ustedes se encontraron con ella? Nosotros nos encontramos con ella. Ustedes se encontraron con ella. Entonces, y ahora fíjense, estando parado allí, yo pensé, bueno, creo que bajaré la colina. Y yo hice un voto a Dios hace unos años, saliendo con los hombres de negocios del Evangelio Completo, de que yo no mataría casa para otra persona, a menos que fuese una emergencia. Yo sencillamente no lo haría. Y sí, era el hermano Jack Palmer. ¿Está él aquí? El hermano Jack, él era de Georgia. Él viene aquí regularmente. Él estaba parado allí. Y la noche anterior, él dijo, hermano Branham, consígame un venado. Y yo me estremecí porque yo sabía que había hecho un voto de que no haría eso. Cuatro o cinco años antes, porque solo en ese año había matado 19 alces. Solo para esos hombres de negocios que se quedaban sentados conversando acerca de sus negocios. Yo tenía que salir y matar la casa para ellos. Y eso no parecía, era como si me colgase en una clase de asesinos. Pero yo no quise hacerlo. Yo los llevaré hasta donde está, pero no le dispararé. Así que le prometí a Dios que no haría eso. Así que yo había llegado, dejado el lugar, regresando. Empecé a bajar la colina y una voz me habló y me dijo, ¿por qué no caminas conmigo? Y yo dije, Señor Dios, si eres tú, yo sé que solo la mano de Dios podría disipar esas nubes y hacer lo que tú has hecho aquí. Y el sol caliente brillando,
secándome la camisa y vapor subiendo de ella, y dije, una gran catedral, bosque virgen, ustedes saben, y dije, yo creo que entonces caminaré por aquí, señor, si tú no tienes una dirección determinada. Yo quería subir allá y mantenerme de pie solo unos minutos como un pequeño memorial para mi esposa, de nuestra primera y única luna de miel, ustedes saben, en la que tuvimos oportunidad de ir. Y yo la llevé a ella en un viaje de cacería, y aquí estoy yo este año nuevamente, cazando con estos hermanos y ella allá en Tucson, tratando de mantener las cosas andando. 45. Empecé a bajar por allí y empecé a meditar. Ahora, esto va a parecer muy gracioso y me daré prisa porque sé que su servicio comienza dentro de aproximadamente 10 minutos. Y entonces yo iba bajando por allí y estaba pensando, oh, ¿por qué será que ella nunca me dijo una palabra en cuanto a yo ir a algún lugar? Y en esta mañana quiero contarles lo que sucedió en unos minutos. Todo hombre debería pensar esto. Yo pienso que no hay una mujer en el mundo como mi esposa. Ella es una persona maravillosa, piadosa. Se queda en casa. Ella siempre ha tenido lista mi ropa. Yo salía de viaje, todo. Llegaba y decía, bromeaba un poco con ella. Decía, yo soy tu esposo. ¿Eres tú mi esposa? Y de esa manera, y besaba a los niños, y me arrodillaba, y hacía una oración, y me ponía la ropa, para evitar tener que perder la mente por causa de las multitudes y cosas. Salía y me iba a pescar o cazar lejos de ella. Ella ha tenido que soportar todo eso sola, ella misma. 46. Y entonces me puse a pensar, bueno, tal vez cuando esté en casa, lo único que yo conozco es a Dios y su palabra. Y yo estoy constantemente hablando sobre ella. E iba yendo por allí y me vino un pensamiento. Dijo, bueno, tal vez ella solo deja vayas porque eso mantiene alejada a la gente y así por el estilo. Y ella puede tener un poco más de paz cuando tú estás ausente. Y yo pensé a acompañar ese pensamiento. Hice de esa manera. Y al hacerlo, vi las patillas en mi rostro de más o menos una semana. Y ellas estaban más de la mitad canosas. Yo pensé, Bill, tú sabes para dónde estás yendo. Tú vas en dirección de salida, ¿ves? Tú te estás poniendo viejo y tú ya cruzaste esa marca de los 50. Entonces yo simplemente estaba pensando así, yendo con mi rifle colgando en el hombro, andando de esa manera. Y de repente algo sucedió. Parecía que en todo principio yo era muchacho otra vez. Yo no sé lo que ocurrió mentalmente o lo que fue, y miré. Estando de pie frente a ella y allí enfrente de mí, y allí estaba ella exactamente de la manera como era cuando me casé con ella. Yo coloqué mi arma en el suelo, me froté los ojos, la miré y ella extendió sus brazos así, me miró. Yo incliné mi cabeza porque yo estaba subiendo allí para un pequeño memorial por nuestro aniversario. De pie al lado de esos árboles, un montón de arbolitos allá arriba, álamos, temblones, tal como había en los bosques del norte cuando nosotros subimos a la cordillera Adirondack. Y yo siempre subo allá todo día 23 de octubre cuando estoy por allá, 48, y allí estaba ella. Yo había colocado mi rifle en el suelo. Miré allí, me detuve un minuto e incliné mi cabeza. Miré para atrás y ella aún estaba parada allí con sus brazos extendidos. Y pensé, seguramente que no me he vuelto loco. Miré otra vez, pensé, ¿por qué sería esto? Allí estaba yo, un hombre joven.
me miré las manos y dije, Señor, mi responsabilidad en el mundo de traer tu mensaje. Seguramente esto es algo que me sucedió. Volví a mirar y eso entonces se desvaneció. Agarré el rifle y me lo puse en el hombro y dije, tal vez esto sea tú haciéndome saber la razón. A ella realmente se le parte el corazón cuando yo llego y salgo de cacería y cosas así. Pero cuando empecé a caminar, volví a quitarme el sombrero. Dije, Dios, yo sé que tú estás aquí. No hay duda en mi mente de que tú estás aquí. Y yo te creo cada palabra. Tú haces que el sol brille sobre mi espalda. Tú eres el que haces estas cosas. Tú eres un creador. Yo he sido tan lento. Parece que tengo temor de tomar el frente. Tengo temor de hacer algo errado. Dije, hay una cosa que te voy a pedir que hagas. Quita esta carga de mi corazón. No hay necesidad de que yo trate de confesar más, porque por 5 años yo he clamado constantemente a ti. ¿Qué es lo que he hecho? Dime lo que es. 50. Y yo estaba subiendo a la pequeña colina entonces, muy cerca de donde iba a mantenerme de pie por unos minutos, solo para darle gracias al Señor por mi esposa y por un matrimonio exitoso que Dios nos había dado y por el amor que teníamos el uno por el otro a través de estos años y por nuestros hijos. Yo hago eso cada 23 de octubre y había un álamo temblón pequeño, como de 10 pulgadas de grueso. Había crecido más o menos de esta manera y se había virado como en forma de L y subido. Y mientras iba subiendo la colina, me puse muy débil y me recosté de ese árbol de esa manera. Y pude oír algo cayendo sobre las hojas, solo un momento. Ahora, las hojas ya se habían secado cuando llegué allá, como 300 o 400 yardas. Miré y era agua que salía de mis propios ojos. Goteaba por la barba canosa y caía al suelo. Dije, oh Dios, qué fracaso soy. Y estaba parado allí en esa condición. Dije, yo confío que seas misericordioso con ella. Dije, yo no soy digno de pedir misericordia. Dije, sé que me estoy poniendo canoso y algún día yo tendré que partir, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso testimonio de nuestro profeta. Predicado o servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. Párrafo 51 dice, y me supongo que la gente piensa que es una locura, pero yo encuentro a Dios allá en esos lugares. Es ahí donde esto es real para mí. Yo, es tan real como lo es aquí, y francamente, aún un poco más, porque ven, todos ustedes una parte, allá, parece que estoy con él a solas, no hablando con nadie, sino con él. Y mientras estaba parado allí, oí el arbusto quebrarse y levanté un poco de la cabeza. Tenía puesta una camisa roja y una tira roja alrededor de mi sombrero, un pañuelo rojo envuelto alrededor de uno de esos sombreros del oeste. Y yo miré, y ahí estaban dos, tres venados parados muy cerca de mí. Llegaron allí, yo vestido así de rojo. Todo ese tiroteo allá, 100 hombres, me supongo que les habían disparado 40 veces. Pues claro, eso se habrían desparramado en el acto. Pero no, ellos simplemente se quedaron mirándome. Párrafo 52. Y eran carne muy buena, dos cervatos ya crecidos y una gama grande. Y algo me dijo, allí está un venado para el hermano Evans, uno para el hermano Wells y uno para el predicador metodista. Allí está exactamente lo que el Señor Dios te ha dado ahora.
Ellos no pueden escapar. No hay manera que puedan hacerlo. Yo tenía el rifle colgando aquí mismo sobre el hombro. Y antes de que ellos siquiera pudiesen dar la vuelta, yo los hubiera matado a todos tres. Ven, de esa manera, antes de que pudieran moverse. Ellos estaban en mis manos. Y yo pensé, allí están ellos, tres exactamente. Será fácil rodarlos colina abajo aquí y luego cargarlos. Y pensé, eso sería muy fácil. Allí están los tres. Entonces de allá podríamos irnos a casa, arrancar y salir de las montañas. Y cuando los miré allí, ellos estaban parados, mirándome muy tranquilos, como a 15 yardas, 20. Bueno, yo simplemente me quedé quieto. Párrafo 53. Y no sé qué, si ustedes cazan venado o no, pero ellos son raros. Cuando ellos no, o no están seguros, ellos ponen las patas así. Hacen, el hermano Branco coloca sus pies en posición y luego los reposiciona. Y entonces ellos me miraban. Yo pensé, bueno, ahí está. Lo único que tengo que hacer es colocar el rifle en posición y sería el fin de ellos, de ellos. Y entonces me acordé que le prometí a Dios que no lo haría. Y me acordé de eso. Pensé, no, no puedo hacerlo. Eso no es correcto. Yo le prometí a Dios que no lo haría. Y cuando usted hace una promesa, manténganse con ella. Dios espera eso de usted. Y allí pensé, bueno, perfectamente en mis manos, pero sin embargo yo le prometí a él que no lo haría. Y yo dije, vete, madre, toma tus bebés y vete al bosque, pásalo bien. A mí también me gusta esto. Tú estás en mis manos, pero no voy a matarte. Y ellos se acercaron un poco más. ¡Oh, qué inusual! Es eso para un venado. Y ellos me miraban, ustedes saben, y volteaban la cabeza. Yo parado allí, vestido de rojo, con un rifle en la mano. Y ellos llegaron tan cerca que casi podían, yo podía darles de comer con la mano. Y ellos simplemente olfatearon por allí, por unos momentos, se dieron la vuelta, se apartaron un poquito, se detuvieron y vinieron otra vez. Algo seguía diciéndome, ellos están en tus manos, están en tus manos. El Señor los ha puesto en tus manos. Yo dije, pero yo prometí que no lo haría. Párrafo 55. A partir de ahí, pensé, tú sabes, una vez David fue guiado directamente al lado mismo donde estaba Joab y a donde estaba acostado el rey Saúl. Y Joab le dijo, Jehová lo ha entregado en tus manos. Pero él dijo, Dios me libre de tocar a su ungido. Ven, vean, ustedes deben vigilar cuando hacen una promesa. Y entonces yo dije, yo le prometí a Dios que no lo haría, así que no lo haré. Yo dije, madre, toma a tus hijos y váyanse al bosque. No voy a molestarlos. Ustedes están en mis manos, no pueden escapar si tuvieran que hacerlo. Pero yo no soy, no voy a hacerlos daño. Váyanse al bosque. Y ellos regresaron otra vez alrededor de mí. Y yo me quedé parado allí y pensé, ¿qué es esto? Es algo extraño. 56. Yo soy una persona de la naturaleza. Yo observo a Dios en la naturaleza. La puesta del sol y el amanecer es una muerte, la vida, la sepultura, la muerte, la resurrección nuevamente, todo. Cuando los árboles. ¿Cómo es que Job habló acerca de esconderse en el sepulcro? Que él me guardase en un lugar secreto. Y ver la savia abandonar los árboles y bajar hasta el sepulcro de las raíces y volver a subir en la primavera, la resurrección. Todo hablando de vida y de la resurrección. Y mientras estaba parado allí observándolos, ellos se acercaron más y más. Luego se dieron la vuelta y se fueron al bosque. Y yo me quedé parado allí como atónito. Y cuando ellos se marcharon, esa voz habló nuevamente, ese sol brillando sobre mi espalda. Dijo, ¿te acordaste de tu promesa, verdad? Y yo dije, sí, Señor, me acordé de mi promesa.
Yo sé que ese eres tú. No puedo verte, Señor, pero tú estás aquí en algún lado. Dije, yo no te veo, pero escucho tu voz. Yo sé que estás aquí. Dijo, tú guardaste tu promesa. Te acordaste de tu promesa. Yo también me acordaré de la mía. Nunca te dejaré ni te desampararé. Oh, gloria a Dios. Oh, hermanos, yo no me he sentido igual desde entonces. Bajé de la montaña. Toda la tarde hubo visión tras visión sucediendo. Yo bajé. Parece como que todo ha sido diferente a partir de ese momento. Una carga se fue. 58 el párrafo. Con respecto a cuando el ministerio vino a mí al principio, sintiendo las manos de las personas, lo que sucedía era que había una vida en ellas y nosotros sabemos cómo se daba eso. Una noche en California yo estaba sentado con la familia Maliki, el hermano Morrill, lo recuerda, y el hermano Bronk, la familia Maliki, y la damita iba a contraer flebitis debido al parto. Y yo hice que ella existiera, extendiera su mano. Dije, allí está, vea esa vibración, ve. Y yo dije, usted va a contraer flebitis. Yo dije, ya está obrando en usted. Y ella la contrajo, casi perdió la vida. 59. Y el hermano Maliki me dijo, hermano Branham, ¿cómo es que usted hace eso? Yo dije, no sé, yo no puedo decirle cómo es Dios. Entonces yo extendí mi mano de esta manera. Yo dije, miren, aquí está mi esposa, yo sé que no hay nada malo con ella. Coloca tus manos sobre la mía, cariño. Ella lo hizo. Y allí vibró un tumor debido a un problema femenino. Y yo dije, querida, tú tienes un tumor, cariño, en las glándulas femeninas. Y ella dijo, yo no siento ningún síntoma. Yo dije, querida, aquí está en mi mano, levanta la mano. Ella la levantó y luego la puso de nuevo. ¿Ves eso? Bueno, cuando nos fuimos, llegamos a casa, nosotros tenemos un excelente médico amigo nuestro. Yo fui a la escuela con él. La llevamos para hacerse un examen. Dijo, Billy, no hay nada malo con ella. Dijo, ella está bien, no hay tumor allí. Yo dije, Sam. Y yo no quiero dudar de tu palabra, ¿ves? Porque tú la examinaste, pero hay un tumor allí. Párrafo 60, por último. Todo el mundo. Por 3 o 4 años, cuando yo voy a hacerme un examen físico, cuando voy para el extranjero, ella va conmigo para hacerse un examen físico. Y cuando fue, no llegó a aparecer. Y hace como 2 años, yo llegué un día. Ahora, yo ya debo decir toda la verdad. Vean. No se quiere pasar nada por alto. Se debe decir toda la verdad. Y yo les he expresado a ustedes mi amor por mi esposa. Pero sin embargo tenemos que vigilar en esas cosas. Les estoy diciendo la verdad. El Padre Celestial, que es mi testigo aquí en este momento, sabe que es verdad. Oh, en la casa, ¿cómo es que es esto, aquello y de todo? La pobrecita está pasando por el cambio de la vida en este momento. La menopausia. Y por los últimos 2 años, hace aproximadamente 2 años, cuando nos hicimos un examen médico, entonces el médico encontró un tumor en el ovario izquierdo. Había crecido más o menos del tamaño de una nuez. Él dijo, déjame examinar eso nuevamente, hermano Branca. Dijo, dentro de unos 3 meses, si eso empieza a crecer, habrá que secarlo. Bueno, entonces nosotros, amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje, el testimonio. Nuestro profeta Elías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje testimonio, párrafo 61. Pero un poco antes de eso, tengo algo que contarles. Lo había olvidado. Un día yo llegué a la casa y había entrado para hacer algo.
y me di la vuelta y salí. Y dije, ella dijo, ¿puedes ir al centro conmigo, Bill? Y yo dije, en este momento no, querida. Ella dijo, ¿qué vamos a hacer con respecto a Rebeca? ¿Una cierta cosa? Yo dije, bueno, cariño, yo no sé qué hacer. En ese sentido, hubo algo que surgió y ella estaba tan nerviosa que casi no podía controlarse. Gente en la casa toda la noche, como antenoche, incluso a la una de la madrugada, ahí había gente adentro, alrededor de la casa, alrededor de las ventanas y cada... Así que entonces ella estaba muy nerviosa y me dijo algo ásperamente que no debió haber dicho, ¿ven? Ella dijo, entonces, Bill, tú siempre estás viajando y yo tengo que cuidar a los niños sola. Ella dijo, tú nunca estás aquí, no podemos tomar nuestras decisiones juntos. O tú estás fuera viajando, y ella comenzó a llorar y entró y cerró la puerta. Y en ese momento yo dije, oh, pobrecita, dije, vaya, yo debería, y salí. Y él dijo, lee segundo de Crónicas 22. Fue cuando María reprendió a Moisés por casarse con una muchacha etíope. Hubiera sido mejor que su padre hubiera escupido en su rostro que hacer eso. 63. Y yo volví a entrar y dije, querida, tú dijiste la cosa incorrecta. Y ella estaba llorando. Yo dije, tú dijiste la cosa incorrecta, cariño. Dios va a hacer que pagues por eso. Tú no debiste hacer eso. Yo mismo estoy muy nervioso. Tú no debiste haber dicho eso. Y ella dijo, bueno, Bill, es que yo me pongo tan nerviosa y yo simplemente me di la vuelta y me fui. Porque sabía que ella no estaba en condiciones de aceptarlo. Así que retiré. El examen siguiente, como un mes después de eso, mostró el tumor. El año pasado, ahí vino eso nuevamente. Cuando ella intentó de nuevo, ahora estaba ahora estaba del tamaño de una naranja. El médico dijo, no lo hagas esperar más, hay que operarla. Ese es un tumor que crece rápido, es maligno. Si se sale de ese ovario y se implanta en el costado, ¿qué va a hacer usted? Yo dije, doctor, nosotros tenemos fe en Dios. Yo nunca le comenté eso a la iglesia ni nada, simplemente lo dejé pasar. Empezamos a orar y yo dije, Señor Dios, ayúdanos por favor. Te ruego que nos ayudes. Y así de esa manera, el tumor crecía cada vez más. 64. Entonces, cuando salimos para ir a Tucson, nuestro médico en casa le envió un recado a un médico amigo de él allá. Dijo, sí, usted debe sacarle ese tumor a la señora Branham de inmediato. Dijo, si no lo hace, va a volverse maligno. Le dijo, el tumor ya ha crecido en el lapso de un año. Del tamaño de una nuez al tamaño de una, de más o menos una toronja. Se había puesto tan grande, allí estaba, sobresaliéndose en el costado de ella, de esa manera. Y el otro día, ella, pospuesto ir, yo dije, trata, nosotros lloramos, suplicamos de todo y nada sucedía. Entonces ella iba, tenía que el último, veamos ayer. Sí, ella fue ayer donde el médico para el examen final. Yo dije, bueno, no quisiera hacerlo, pero es probable que tengamos que ceder. Y entonces, cariño, tú tendrás que hacer que lo extraigan, porque se está poniendo tan grande y nuestra fe no es suficiente. 65. Entonces, anteayer, antes de yo salir sabiendo, ella dijo, no me llames sino hasta que tengas el servicio para el hermano ya esa noche. Entonces dime qué clase de reunión tuvieron y cómo está la gente allá en Cherbourg. Entonces dijo, yo te diré lo que dijo el médico. Yo dije, de acuerdo, cariño, y colgué. Ayer y anteayer, cuando iba saliendo de allá en casa, entré y siempre que salimos, todos los niños y todos nosotros nos reunimos y nos arrodillamos allí en el cuarto y oramos. Y el Señor, le decimos al Señor, cuando voy a salir para el extranjero, yo digo, Señor Jesús, cuida de mi familia. Y ellos oran por mí, que Dios me ayude y que podamos encontrarnos nuevamente. Entonces todos los niños empiezan a llorar y demás. Ustedes saben, porque ustedes saben cómo es eso. 66. Dicen que el presidente Kennedy fue avaliado. Yo he tenido que ser guardado muchas veces de ser avaliado con un arma de mira infrarroja
tal vez a una distancia de 300 o 400 yardas de noche. Ellos pueden ver igual como si fuera de día, tras ver esa mira de localización en la noche. Y he estado en países católicos donde hay radicales y todo lo demás, allá en México, donde ellos mandaron a decir allá atrás y enviaron un comunicado, mensaje por telegrama, escrito por todo lugar. Esta noche te mataremos, y así por el estilo, de esa manera, entrando y saliendo y buscándome. Y quizás algún día me maten. Eso está bien, pero yo tengo algo que cuidará de mí cuando llegue en ese momento, ¿ven? 67. Y entonces cuando me preparaba para salir otra vez, estando solo, el otro día me arrodillé ante Jerry y me arrodillé en el cuarto. Y miré alrededor hace 2 días que estaba allí, solitario, nadie allí en la casa. Y dije, Padre Celestial, yo ruego que tú tengas misericordia ahora y me ayudes. Voy a ir a Sherwood para hacer todo lo que pueda para ayudar a tu reino. Dije, ¿cuántas veces mi esposa y yo nos hemos arrodillado aquí en el cuarto de esta manera? Nosotros oramos y hoy estoy muy nostálgico por ella. Y dije, mañana ella va y quizás yo no podré terminar mis reuniones, ya que ella tal vez será llevada al hospital por causa de este enorme tumor que te hemos pedido que lo quites. Ha crecido cada vez más hasta el grado que ahora debe ser extraído. Y dije, yo te he implorado. 68. Y dije, Señor, si ella dijo algo indebido cuando allí, yo estaba nervioso. Si ella dijo algo indebido, dije, Señor, solo piensa. Ella en ninguna ocasión, ni una sola vez ha dicho algo por yo ir a tus reuniones. Yo dije, ella siempre ha tenido mi ropa limpia y preparada y me toma de la mano y llora ahora y dice, si yo tan solo pudiera hacer algo para ayudar al Señor. Y dije, Señor, mira su condición y no lo hagas. No, por favor, no, Señor. Y yo dije, Dios, ayúdala, te ruego que tengas misericordia de ella. Y si ella tiene que pasar por esa operación, ayúdala a pasar por eso, Señor. Y yo la perdiese ahora, yo no sé lo que haría. Yo soy un anciano. ¿Qué podría yo hacer para criar a esos niñitos? Ten misericordia de ella, Señor. Tú sabes cuánto la amo. Y dije, yo solo te ruego que la ayudes. 69. Y mientras oraba, oí algo decir, ponte de pie. Y yo simplemente seguí orando porque yo pensé que quizás me lo había imaginado. Y mientras seguí orando, algo dijo, ponte de pie. Y dejé de orar y miré hacia arriba y el cuadro de Cristo, el que... A mí nunca me gustó mucho el cuadro de Salmon. A mí me gusta el cuadro de Hoffman. El rostro de Cristo a la edad de 33, ustedes saben, y yo tengo un cuadro de eso, porque cuando yo lo vi a él en la visión en aquella ocasión, era exactamente así que él se veía. Y allí estaba, yo lo coloqué de manera que él estuviera mirándome directamente cuando yo estuviera orando en este cuadro. Y yo miré hacia arriba y miré al cuadro y miré para todos lados. Pensé, ¿qué fue eso? ¿Ponte de pies? Yo pensé, bueno, me pondré de pie y me puse de pies. 70. Exactamente esa misma voz que habló allá en la colina aquella noche. Aquel mismo que siempre viene, yo dije, Señor Dios, ¿fuiste tú hablándole a tu siervo? Él dijo, solo di la palabra y no habrá más tumor. Me quedé parado allí un ratito para recobrar mi compostura. Muchos de ustedes aquí saben, y la gente del tabernáculo sabe lo que era, que ella tenía eso. Y yo dije, entonces yo digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que ese tumor la deje. Había estado molestándola tanto que ella había estado en cama por 3 o 4 días por causa de eso. Yo dije, ellos ni siquiera encontraron un rastro de eso, pues el Señor mi Dios, que es creador, que puede detener vientos y tormentas y puede reprender los mares y producir eso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y yo le amo y creo en él. Y yo creo que esta hora ya está acercándose cuando estas cosas han de acontecer. Y tú, que pudiste crear una ardilla y traerla a existencia, podrías quitar a un enemigo de la existencia. Yo dije,
Cuando el diablo se envolvió en la tormenta, los vientos son creación de Dios, el agua es creación de Dios, pero el diablo entró allí. Eso fue lo que hizo él y causó un espasmo en el mar. De esa manera, yo dije, tú pudiste calmarlo y tú pudiste calmar eso. Puedes quitar el temor de mi esposa. Y yo dije, y yo digo que eso ha sido hecho ahora mismo. Nunca más será encontrado. Está concluido. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje. El testimonio de nuestro profeta, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963, con los últimos párrafos de hermana Reina, en los párrafos 71 al 78. Amén. Concluimos con la lectura del mensaje Testimonio, párrafo 71. Yo salí de allí con seguridad. Le conté a mi hijo y a mi nuera. Nos vinimos. Y anoche yo vine aquí rápidamente para tener la reunión. Y me regresé. La llamé. Y ella aún no sabía nada al respecto. Yo no le conté. Y cuando ella llamó, ella estaba muy contenta. Ella dijo, Billy, tengo algo que decirte, cariño. Ella dijo, no quedó ni un solo rastro de ese tumor en ninguna parte. El médico dijo que no pudo encontrar absolutamente nada. Ella dijo, yo me alegré tanto. Y la señora Norman y muchas de las hermanas aquí, dos o tres de ellas estaban conmigo aquí en el cuarto. Ella dijo, el médico dijo, ¿y usted quiere decir? Yo no puedo entender. Hace un mes había un tumor allí del tamaño de una toronja. Y dijo, señora Branham, tenga la confianza de que ya no hay ni un solo rastro de tumor en usted. 72. ¿Es el Señor nuestro Dios? ¿Un día de acción de gracias? Oh, gracias a Dios por el don de Jesucristo, ese don supremo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es verdad. Yo no creo en tomar juramentos por los cielos o por la tierra o nada más. Pero con la Biblia sobre mi corazón y Dios, a quien amo, sabe que cada palabra de eso es solemnemente la verdad. Día de acción de gracias. Yo pensé que mañana tendría, o en los próximos días, yo tendría que incluso dejar la reunión para ir. Ni siquiera pude prometerle a la gente que estaría de regreso en el tiempo de Navidad en casa para mis hijos, para traerlos de regreso a casa nuevamente para la Navidad, temblando en lo profundo de mi corazón que una operación le esperaba a mi esposa con un tumor del tamaño de una toronja. Y allí estaba. 73. Y la propia palabra de Dios que dijo, di lo que quieras y así será. Y yo dije, el tumor ha desaparecido. Ellos nunca más lo encontrarán. Y hoy día desapareció. El mejor cirujano y los mejores médicos que había en este equipo de Tucson, Arizona, cuando hace unos días había un enorme tumor así, y el mismo médico no pudo encontrar ningún rastro de eso en lo absoluto, y escribió una declaración de voluntad propia, así que la señora Branham no tiene ninguna señal de tumor en ningún lugar en lo absoluto. ¡Oh, acciones de gracias a Dios! Este es un día de acción de gracias para mí, al saber, por encima de eso, que algún día aquella carita con que me casé allá, gloria a Dios, algún día estas marcas de muerte, de vejez, desaparecerán. Y estaremos allá en la semejanza de la juventud y para nunca más envejecer. Y el don de Dios, a través de Jesucristo, del Espíritu Santo que ahora hemos recibido, es lo que nos da esto, esta ancla. Y vean eso hoy, amigos. Se habla de un pueblo agradecido. Nosotros deberíamos ser el pueblo más agradecido de todos en el mundo. Además de la sanidad,
Además de estas cosas que están aconteciendo, ¿qué es eso? Es una seguridad absoluta que el mismo Dios, por la misma naturaleza, la misma columna de fuego, el mismo ángel de Dios, el mismo Jesús de ayer, de hoy y por los siglos, está haciendo las mismas cosas por el mismo poder a través del mismo nombre. ¡Qué ancla del alma, firme y segura! Que el Señor Dios del cielo los bendiga ricamente a cada uno. Inclinemos nuestros rostros. 75. Señor, yo estoy tan agradecido, Señor. Yo no sé qué decir. Sencillamente no puedo expresarlo. Cuando ese himno fue cantado hace un rato y esas personas cantando esa canción, mi corazón saltó de alegría. Y ahora, Padre Celestial, tú sabes que estas cosas son verdad. Tú sabes de lo profundo de mi corazón que es la verdad. Yo no tengo motivo, Señor, para decirles nada sino lo que es correcto. Y te ruego, Dios, que hoy pueda mi corazón sentir al ver a todos estos hermanos cristianos y hermanos aquí que son mis hermanos y hermanas en los lazos de Cristo. Se regocijen conmigo con acción de gracias por mi pequeña compañera librada. La tierra alaba a Dios. Que la naturaleza alabe a Dios. Que todo lo que respire alabe a Dios y sea agradecido por este gran tiempo que tenemos. Amado Padre Celestial, veo que hay un muchachito sentado aquí en una silla de ruedas. Hay otro aquí que están enfermos y necesitados. Y así como tú eres el Dios de salvación para nuestras almas, tú eres el Dios que sana todas nuestras dolencias y aflicciones. Y tú todavía eres, con estos testimonios, apenas uno o dos, cuando llegan a ser millares, los cuales tu siervo te ha visto obrar y hacer, sin una sola mancha en ello, en ninguna parte. Y nosotros sabemos que tú todavía eres Jehová Jireh, y tú ya has provisto el sacrificio por la sanidad. El mismo Dios que quitó el tumor del costado de mi esposa, tú eres el mismo Dios aquí en Shreveport, como lo eres en Tucson. Y sin embargo, yo estaba a millas, a 2,000 millas de ella en ese momento. Yo te ruego, Dios, que tu santa presencia llene este tabernáculo hoy con poder de sanidad, que sane a toda persona enferma que está aquí, para que estas bendiciones de acción de gracias continúen sonando de punta a punta por todo el país, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Concédelo, Dios eterno. 77. Ahora, mientras ustedes están aquí, pongan sus manos los unos sobre los otros y oren. Conéctense por medio de una unidad de fe en la presencia de Dios y recuerden que cada uno de ustedes es privilegiado. Dios juzgará, ya sea que les haya dicho la verdad o no. ¿Ha fallado eso alguna vez? ¿Alguna vez les he dicho algo que no haya sucedido? Como dijo Samuel en aquella oportunidad cuando iban a ser rey a Saúl, él dijo, ¿alguna vez les he dicho algo que no haya acontecido? ¿Alguna vez les he pedido dinero para mi comida? No, Samuel, pero de todas maneras queremos un rey. De todas maneras queremos nuestro rey terrenal. Y Samuel sabía que Dios era el rey de ellos. Déjenme decirles en esta mañana, amigos, yo les soy testigo. ¿Alguna vez han visto el don de Dios fallar una sola vez sobre lo cual leímos esta mañana? No, Señor, es Jesucristo. No puede fallar. La ciencia lo ha demostrado, la iglesia lo sabe, y Él está aquí ahora mismo, en este mismo momento, Él está aquí. Y lo único que falta es que su fe tome esa palabra y se la unja a usted mismo y Él le sanará. Y con sus manos los unos sobre los otros, clamen a Dios de todo corazón y digan, Señor Dios, Creador de cielos y tierra, tú que puedes detener la tormenta hace 2,000 años, tú lo hiciste y lo haces nuevamente en este mismo momento.
y tú detienes mi enfermedad. Tú me sanas y yo estoy agradecido en mi corazón por ti, el Dios Todopoderoso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso testimonio de nuestro profeta Elías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. El Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. En esta tarde y noche, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Señal, servicio realizado en Shiverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, gracias, creo yo. Señor, creo yo, Señor, creo yo. Todo es posible, Señor, creo yo. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar y en lo sagrado de este momento, sabiendo que nos hemos reunido otra vez, congregados aquí en el nombre del Señor para adorarle a Él, me pregunto en esta audiencia, si habría uno que pudiera tener una petición especial que le gustaría hacerla saber a Dios en esta noche mientras levanta sus manos para ser recordado en oración. Abajo en el sótano y en los balcones y por todo el lugar, no hay diferencia, Él ve sus manos. Párrafo 2. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, venimos a ti en el nombre del Señor Jesús. Porque se nos ha prometido que si viniéramos en su nombre, recibiéramos nuestra petición. Así que oramos, Padre, que tú nos perdones primeramente de todo lo que está estorbando en nosotros, que impediría nuestras oraciones en esta noche. Permite que la sangre del Señor Jesús en estos momentos propicie en eso. Mientras humildemente confesamos nuestras maldades, lloramos por cada petición. Por cada una de esas manos que se levantaron, tú sabes lo que está debajo de esa mano, Señor, el significado. Yo pido que tú la contestes de acuerdo a tu gran sabiduría, Señor, para que entendamos que tú sabes todas las cosas y las supiste desde el principio. Y pedimos que esta sea una noche que siempre será recordada debido a que tu presencia está con nosotros. Mientras afrontamos en esta noche este día de acción de gracias, día de acción de gracias, es un día festivo en los Estados Unidos. Al terminar el día, una gran celebración por toda la nación de cuán bueno fuiste tú con nuestros antecesores. Nosotros también tornamos nuestros rostros para dar las gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Ahora pedimos que tú nos concedas todas estas cosas que hemos pedido, porque las pedimos en el nombre de Jesucristo y para su honra. Amén. ¿Pueden sentarse? Párrafo 3. Estoy verdaderamente muy agradecido por el privilegio de estar aquí otra vez en esta noche, congregados en el auditorio de este tabernáculo Vida para hablarle al pueblo. Lo sentimos mucho. El hermano Mori dijo que nunca habían tenido en la historia de la iglesia tanta gente. Ellos tuvieron que rehusarle la entrada a más en esta noche, que lo que ellos han rehusado en toda la historia de la iglesia afuera, enfrente. Todo lugar está atestado adentro, afuera, en el sótano, alrededor de las paredes y en los corredores y afuera en las calles, y todavía la gente continúa viniendo.
Así que estamos muy agradecidos que todavía hay un hambre por oír la palabra de Dios y ahora estamos agradecidos por esto. Yo les estaba contando a ustedes esta mañana acerca de mi esposa y que hace como más de 3 años, tal vez como 5 o 6 años, que tomándole su mano una noche, tratando de mostrarle a alguien, a otra mujer, lo de la vibración, ustedes saben, y en ella no había nada mal. Yo le encontré a ella un tumor. El doctor no le podía encontrar. 3 o 4 años pasaron, él no lo podía encontrar. Finalmente se mostró hace como unos 2 años, empezó a crecer rápidamente del tamaño de una nuez, al tamaño de un limón, ahora al tamaño de una toronja. El médico, nosotros estábamos esperando la fe y el médico dijo, debe de sacárselo, se va a volver maligno, usted tiene que hacerlo. Párrafo 5. Y ayer, o en el día anterior, sabiendo que ayer ella tenía que ir a su examen final, antes del examen, yo me hinqué en el cuarto orando con todo mi corazón. Y cuando me levanté, o empecé a, antes de que me levantara, él me dijo, ¿qué decir? Yo me levanté y el doctor no pudo encontrar ni un indicio de ello en ninguna parte. Todo desapareció. Yo no, y ha desaparecido y ya no existe. Yo la llamé otra vez hace un rato y ella estaba tan contenta. Ella dijo, la semana pasada, dijo, Bill, los dolores eran tan intensos que ni siquiera podía quedarme quieta. No podía dormir en la noche ni a ninguna hora, dijo. Cada vez que trataba de voltearme, ese gran tumor se volteaba adentro. Y dijo, yo tengo las palabras del doctor aquí, dijo señora Branham. Tan pronto que ella se regresó de la mesa de examen, ella y alguna de las hermanas dijo, no hay ningún indicio. Yo no sé lo que ha sucedido, dijo, no hay ningún indicio. Y él dijo, ponte de pie. Y lo que él dijo quisiera, yo lo hice. Y eso el Señor hizo el resto. Párrafo 6. Estoy mirando aquí abajo en un viejo amigo mío, no hace mucho tiempo, un amigo, su nombre es... Él es un alemán, su nombre es Daunsch, creo yo, esa es de la manera que él deletrea su apellido. Pero nosotros le decimos Daunsch, porque no puedo pronunciar bien esa palabra alemana. Tiene 91 años de edad, yo le bauticé en el nombre de Jesucristo no hace mucho tiempo. Es un buen hombre, era un gran apoyador de Oral Roberts y de muchos otros hombres. Pero cuando él vino un día al tabernáculo, él no traía ropa, pero él se quiso bautizar de todas maneras. Párrafo 7. Y el otro día, él tiene 91 años de edad. No solamente tuvo un ataque del corazón, sino una falla cardíaca completa. Su esposa sentada aquí es una enfermera titulada por muchos años, lo tenían en el hospital en Lima, Ohio, con algunos de los doctores más famosos que tienen en el país, sin una oportunidad de que él viviera una hora o más. Él estaba para morirse. Una falla cardíaca. 91 años de edad y con un ataque de corazón. Yo pensé, pobre hermano Bill Dawes, probablemente lo voy a ver por última vez. Debo de tratar de ir a verlo. Oré toda la noche. Cuando ellos me dijeron que él estaba postrado con una falla cardíaca, yo sabía que a los 91 años de edad él no podía sobrevivir. Un buen amigo mío ahora y de mi familia, y salí para verlo al día siguiente por la mañana. En el camino hacia allá, yo estaba pensando qué tan buen hombre era él. Y yo pensé, algún día yo lo veré otra vez. Y entré para... Conduje rápidamente y tenía una llanta fuera de balance. Yo ni siquiera tuve tiempo para balancearla o cambiar. Esa rueda estaba fuera de línea, cortaría la llanta a pedazos yendo por esas carreteras de concreto. Y entré. Yo dije, simplemente no tengo tiempo para cambiarla. El hombre dijo, usted la reventará en unos 200 millas, 321 kilómetros. Yo dije, es que no tengo tiempo, señor, gracias, déjele que se reviente. Y yo dije, yo traigo una de repuesto. Tengo que llegar hasta donde está un amigo que está muriéndose. Párrafo 9. Y empecé a caminar alrededor de allí y miré hacia arriba y vino una visión. Yo vi al hermano Dawes sentado en la iglesia.
lo miré caminando y venía caminando por la calle y me saludó de mano. Él dijo, ve y dile a él, así dice el Señor, aquí está sentado él. Y como para el siguiente servicio sucedió que miré allá abajo y allí estaba el hermano Dow sentado en la iglesia. Condujo 300 millas, 482.7 kilómetros desde Ohio. Yo fui a Nueva York la semana pasada y él estaba sentado allí en Nueva York a pesar de todo eso. Él está aquí en Shreveport en esta noche, sentado aquí en estos momentos. Cuando yo pase a través de los portales del tiempo a la eternidad, si Dios me permite pasar así en paz, algún día yo estrecharé su mano en el otro lado, porque el mismo Dios, para por Dios por último, hace unos días, grandes cosas. Yo simplemente no puedo decirles a ustedes lo que sucedió en estos últimos días. Parece que, creo yo, en los últimos, desde esa experiencia en Colorado hace unas cuantas semanas, que el Señor ha sido más benevolente conmigo para contestar oraciones. Y está supuesto haber una tercera etapa. Ustedes saben del ministerio y yo no puedo explicar lo que es. Y así es que yo creo que el Señor está con nosotros y va a hacer grandes cosas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde y noche en la lectura, servicio realizado, titulado, perdón, La Señal. Predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje La Señal del año 63, 11-28. Párrafo 11. En esta noche yo pensé, siendo que está... que esta es la celebración del Día de Acción de Gracia, que en lugar de predicar, yo tomaría algo así como una lección de escuela dominical y poner el fundamento para el servicio que, o para el servicio de sanidad y para cualquier servicio, el fundamento del Evangelio. Y le pedí al hermano que leyera el libro de Éxodo, el capítulo 12. Yo voy a continuar solo leyendo. O solo leer de allí otra porción de la que él ya leyó. Me gustaría regresar para tomar mi pensamiento. El versículo 12 del capítulo 12, el versículo 13 creo que es. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas y en donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Párrafo 12. Esta es una escritura sobresaliente para mí. Y ahora, yo tengo muchas, muchas escrituras aquí escritas y algunas notas de las que me gustaría hablar por unos cuantos minutos. Y yo no, solamente trataré de hacerlo como una lección de escuela dominical, para que lo entendamos claramente. Y yo estoy buscando la hora de una manifestación del Espíritu de Dios en estos últimos días, en los que estamos ahora viviendo, por otro surgimiento del Espíritu Santo en la iglesia para una fe de rapto, poco antes que venga, y todo está dispuesto en orden para eso. Yo creo que nosotros estamos ahora en el tiempo en que la palabra debería de tener preeminencia. Yo creo que es el tiempo para poner a un lado nuestros credos y nuestros pensamientos y regresar a la palabra. Párrafo 13. Dios, en cada edad, como hablé anoche, Él dijo el fin desde el principio. Él dijo lo que sería en cada generación. También en Dios en otros tiempos, Él envió a los profetas. Cuando el tiempo vino para que esas cosas sucedieran en cada edad, Él envió profeta. La palabra del Señor siempre viene a sus profetas, al profeta de la edad. Y cada vez la única cosa que el profeta hizo fue manifestar exactamente la promesa para esa edad. Y cuando él tenía, y cuando el día que nuestro Señor Jesús vino a la cena, Él fue la manifestación de la palabra para esa edad. Él era Isaías 9:6, porque un niño no nos es nacido, y demás,
Y entonces él también era Isaías 35, Isaías 28, 19, era lo mismo. Esas, todas esas escrituras que fueron profetizadas, él vino a manifestar esa palabra. Él hizo exactamente lo que estaba supuesto a hacerse en ese día, pues la palabra. Este libro es la palabra y la palabra es Dios. ¿Ven? 14. Y ahora ya está todo preparado. Solamente se necesita que alguien venga a la escena para manifestar esa promesa. Fe en el llamamiento de Dios. Y yo sé que hemos pasado por muchas personificaciones y demás. Moisés y Aarón pasaron por las mismas cosas. Pero cuando eso surja, quédese inquieto. Moisés, cuando él se encontró con esos percepcionistas extrasensoriales, él simplemente los ignoró. Ellos estaban haciendo exactamente lo que él hizo, pero él esperó hasta que la completa manifestación aconteció. Y está prometido que la misma cosa acontecería en los últimos días, como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también lo harán hombres de este día. Pero ahora eso no detendrá la promesa. Eso únicamente magnificará la promesa. Eso lo hará real. 15. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en esta noche sobre lo que nosotros vamos a hablar. Y es la señal, una señal. Ahora, primeramente yo quiero que ustedes se fijen que una, ¿cuál es el orden de esto? El orden de la Pascua. Debe de ser un macho de las ovejas y debería ser probado por 14 días. ¿Qué tipo tan perfecto es de Cristo? El antitipo, un muchacho, un cordero. Y él fue probado por 3 años y medio de su ministerio, pasando por críticas y todo, el clérigo de ese día. Pero fue probado que de quedarse firme con la palabra del Padre, aún en la presencia de Satanás, él dijo, escrito está, escrito está. Constantemente él derrotó al enemigo con la palabra. Un ejemplo perfecto para nosotros hoy día. Siempre derrotar al enemigo con la palabra de Dios que está escrita para el día. Y él les dijo a ellos, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Y en otras palabras, si yo no hago lo que las escrituras dicen que debo de hacer en este día, entonces yo soy un incrédulo. Pero entonces, ¿quién puede acusarme de pecado? Pecado es incredulidad. Él manifestó cada promesa que Dios hizo para ese día. Él la cumplió. Él afrontó el día porque él era el Mesías y ese era el día del Mesías. 16. Ahora nos fijamos en que en el tiempo del atardecer el cordero fue matado. Después de la cena, al terminarse la tarde, de la misma manera que el cordero fue matado. Ahora fíjense, toda la congregación de Israel tenía que matar al cordero. Y fue Israel quien atestiguó de su muerte y clamó por su sangre. Hablaremos de eso mañana en la noche, si el Señor si es posible y le place al Señor. La sangre en las manos. Y fíjense, esta sangre no estaba mezclada con nada más. No podía ser mezclada, era solamente la sangre pura de ese cordero. Y debía de ser puesta sobre el dintel y los postes. No podía ser mezclada. Eso es lo que hacen hoy. Ellos están tratando de mezclar todo lo demás con esto, credos y afiliaciones, toda clase de entrenamiento y todo. Pero no se mezclará en lo absoluto. No se mezclará con nada. La sangre no se mezclará. 17. Y tenía que ser comido, listo, un pueblo vestido y listo para el viaje. Cuando esto fue aplicado, el pueblo debía estar listo para el viaje. No era para el incrédulo, parado afuera y simpatizando con ella. Era para el creyente que ya estaba debajo de la sangre, ya vestido, calzado, con el borde de su mano, sus lomos ceñidos y listo para el viaje. 18. La razón que yo escogí esto hoy, un día de acción de gracia, una celebración, porque es una celebración hoy, a nuestros antecesores peregrinos que Dios bendijo al venir aquí para empezar una nación poderosa y lucieron. Está por encima de todo el mundo hoy en toda su corrupción, pero tiene que caer. Nunca llegó a envejecerse de acuerdo a las escrituras. Nunca envejeció. Era joven, un cordero que habló después como el dragón en presencia de él. Subía no de las aguas, muchedumbres y multitudes de gente, sino que subía de la tierra.
Así que nos dimos cuenta que el Cordero tenía dos cuernos, los cuales eran poder civil y eclesiástico. Por supuesto, ellos ahora se unen para hablar como un dragón, forman una imagen a la bestia, pero todavía nosotros tenemos la libertad de adorar a Dios en esta nación. 19. Y hoy inclinamos nuestros rostros alrededor de nuestra mesa para dar gracias a Dios por la comida natural a la que Él ha dado crecimiento para nosotros y prepararla para nosotros este año. Y si Él no hubiera hecho esto, todos nosotros hubiéramos muerto, porque de la única manera que uno puede vivir físicamente es porque algo tiene que morir cada día para que uno pueda vivir. Si uno come carne, la vaca murió. Si uno come borrego, bueno, él murió. Si uno come papas, es vida. Ellas murieron. Si uno come verduras, ellas murieron. Uno solamente vive por sustancias muertas. Y si algo no muere, uno no vive. Si algo tiene que morir para que uno pueda vivir físicamente, ¿cuánto mucho más es eso que algo tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir eternamente? Y es por la sustancia de esta muerte de la que yo estoy hablando en esta noche, que nosotros estamos vivos en esta noche. Algo tiene que morir. La Pascua fue un tipo de Cristo, nuestra vida eterna. Ahora, queremos toda su atención. 20. Una señal, él dijo, la sangre será para vosotros una señal, de acuerdo a Webster, es una señal de que un precio ha sido pagado. Una señal es la señal de que un precio ha sido pagado. Como las compañías de ferrocarril, las compañías de autobuses, usted entra y pide, usted solamente puede viajar en el autobús por medio de una señal. En muchos lugares o en los ferrocarriles, usted compra su pasaje, usted paga por él y ellos le dan a usted una señal de que su pasaje ya ha sido pagado. Así que eso es lo que usted tiene que tener para viajar a un tranvía o en la compañía de ferrocarril. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulada La Señal, servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Señal, párrafo 21. El Cordero Inmolado de Israel. Era el requerimiento de Jehová para escapar la muerte. Debía de haber un sustituto muerto, y Jehová requirió el Cordero Inmolado. Y la sangre fue una señal de que el requisito había sido cumplido. Ahora, la sangre era una señal de que algo había muerto. Y la sangre misma era la señal. Ella estaba diciendo, esta casa ha llenado los requisitos de la palabra de Jehová. Y por lo tanto, está protegida por esta señal, mostrando que nuestro pasaje ha sido pagado. Qué hermoso tipo aquí. Cristo es de todo. Cristo es de esto. Qué tipo de nuestra señal de hoy. 22. La vida había salido del sacrificio y ahora la sangre era una señal de que sus órdenes habían sido llevadas a cabo. La sangre. Jehová no tenía que verlo a usted matar al cordero. Usted solamente tenía que tener la sangre en la puerta cuando el ángel de muerte pasara. Y era una señal de que el cordero había muerto. La sangre era la señal de que los requisitos de Jehová habían sido cumplidos en esa casa y que el precio había sido pagado. Y la señal era, cuando yo vea la señal, yo pasaré de vosotros. Cuando la señal estuvo allí, mostró el precio, ¿ven? La sangre no era muerte, pero era la señal de la muerte. Cuando yo vea la sangre, yo sé que el precio de muerte ha sido cumplido. Así que yo pasaré de vosotros. 23. Fíjense,
¿Ven? El creyente adorador estaba identificado con su sacrificio por la señal. El adorador que creía a Jehová y había cumplido los requisitos de Jehová, él mismo se había identificado al aplicar la señal para sí mismo y para su casa. Eso era, el adorador creía eso. Un tipo perfecto de Cristo para este día. Entonces la sangre era una señal de identificación de que este creyente ya había cumplido con el requisito de Jehová. Y yo estoy seguro que el ángel de muerte pasará de mi casa porque yo he cumplido con la señal de Jehová. Un cordero ha muerto en lugar de mi familia y de mis amados que están debajo de esta sangre. Y allí que el cordero está muerto. Amén. Allí está la señal. Los requisitos de Dios han sido satisfechos. Amén. Cuando yo pienso en ello, mi corazón salta de gozo. 24. Ahora, la vida animal no podía regresar sobre el creyente. Por lo tanto, la sangre tenía que representar la señal. ¿Ven? Toda la sangre dentro del animal, la cual empezó de una sola célula de sangre, había formado toda esta sangre que estaba en el animal. Cuando esa sangre fue separada, la vida dejó al animal. Ahora, el adorador, identificándose él mismo con la sangre, tenía que mostrar la química literal de la sangre. ¿Por qué? Eso es todo lo que él podía mostrar. Porque la vida del animal no podía venir sobre el ser humano. Porque la vida del animal no tiene alma. Pero el ser humano tiene alma. Por lo tanto, la vida no podía regresar. Así que la sangre tenía que representar la señal de la muerte. 25. Ahora, nosotros ahora tenemos la señal en este día. Se nos ha sido dado una señal, la cual es un antitipo de este tipo, de esta señal natural. Se nos ha sido dado la suprema señal sobrenatural. Todo eso que representó se le ha sido dado a esta generación. Se le ha dado la señal. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo como nuestra señal. Y ella es nuestra identificación que hemos aceptado la muerte del Cordero. No solo era Jesús una vida humana que iba a regresar a nosotros, sino que era Dios mismo manifestado en carne que nos trajo la adopción de hijos y ahora somos hijos e hijas de Dios. Esa es la señal. Es nuestra identificación de la Pascua. Es nuestra identificación de que nosotros hemos creído en Dios y Dios lo ha aceptado. 26. En aquel tiempo ellos no tenían el Evangelio como nosotros lo tenemos hoy. Era enseñado en formas y pasó a través de ritos, porque el Espíritu Santo no había sido dado. Pero hoy nosotros tenemos la sustancia. No tenemos solo la forma o solo los elementos químicos. Usted no pudiera tomar la sangre de Jesucristo y aplicarla a cada corazón. Pero Dios envió de regreso al Espíritu Santo. Esa es la señal que estaba sobre el mundo, en el corazón humano. Y esa es su identificación, que usted ha aceptado el plan de Dios y que llenó los requisitos de Jehová y los llenó por usted en el Calvario. Y usted los ha llenado en sus rodillas. Y Dios le ha dado a usted la marca de la señal, el retorno del Espíritu que estaba en Cristo, está en usted y una garantía. La identificación de su vida, muerte, sepultura y resurrección. Y vive eternamente ahora en la iglesia creyente. Amén. Es una señal absoluta, una marca de la señal que puede. 27. Se hablará mal de ella, seguro. Esa es la razón por la cual está allí. Egipto se burló de ella. Así lo hace la gente hoy. Pero todavía es la señal requerida de Dios. Ellos no podían poner la sangre, la química de la sangre de Jesús, como lo hicieron con la del Cordero.
La razón que ellos ponían la química de la sangre del cordero sobre él era porque no había vida en el cordero que pudiera regresar sobre el adorador. Pero aquí, la vida que estaba en la sangre, lo cual la vida está en la sangre. Hoy la sangre fue derramada en el Calvario, bañó la tierra, y nosotros tenemos la señal de la sangre, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo, para identificarnos a nosotros como creyentes. 28. Y estas señales seguirán a los creyentes, no a los que profesan, sino a creyentes identificados. ¿Pudieran seguir? Probablemente seguirán y tal vez seguirán. Jesús dijo, seguirán a los creyentes. Es absolutamente imposible que no suceda. Las obras que yo hago, vosotros también haréis. Esa es la identificación. La identificación de Jesús fue de manifestar la palabra de Dios, la cual él era. Y la identificación de la iglesia hoy es de manifestar la palabra de promesa de este día por el mismo Espíritu que manifestó y vivificó la palabra en ese entonces. El mismo Espíritu vivifica la palabra al creyente hoy y manifiesta la misma cosa, mostrando que la señal está sobre esa persona, la cual es la vida resucitada de Jesucristo viviendo en su creyente. Oh, eso debería de encender el fuego en una iglesia. Y eso es la verdad, tan cierto como la misma verdad. 29. Nosotros mismos tenemos que identificarnos con nuestro sacrificio. Tenemos que ser identificados en su muerte. Cuando un judío ponía su mano sobre el sacrificio, él mismo se identificaba. Él mismo se estaba identificando, transfiriendo sus pecados a su sacrificio. Y el sacrificio moría. Ahora, nosotros ponemos nuestras manos por fe sobre Jesucristo y somos identificados con él en su muerte. No solamente en su muerte, pero sí somos aceptados. Nosotros estamos identificados no solamente en su muerte, sino en su resurrección. La vida que estaba en él es enviada sobre el creyente como una señal, un memorial de que la muerte ha pasado de él y Dios lo ha sellado a usted dentro del reino de Dios hasta el día de su redención. Efesios 4:30. El evangelio genuino y verdadero, tan puro como sé que es. Yo sé que es verdad, yo lo he experimentado. No hay ismos, emoción, ni arreglos, ni artimañas, nada. Es solamente la fe pura, sin adulteración en la palabra de Dios. Amén. Y la hora terminada que Dios requirió en el Calvario, sabiendo que no hay nada que pudiéramos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Solamente aceptamos lo que él hizo por nosotros. Amén. Párrafo 30. Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Entonces Dios le dio a él el sello de la circuncisión como una señal que él había recibido su fe. Allí está el evangelio. Ahora, cuando reclamamos que creemos en Dios, entonces Dios identifica nuestra fe dándonos la señal de la sangre de Jesús, de que él terminó la obra por nosotros en el Calvario. Entonces, nuestra vida está en la de él. La vida de nuestro sacrificio está en nosotros. No podía venir por los elementos químicos de la sangre del Cordero, porque no había nada allí para regresar. Era solo una química. Usted no pudiera transferir la sangre dentro del ser humano. No funcionaría. La sangre de un animal no se mezclaría con la sangre del humano. De la misma manera, los elementos químicos no funcionarían, mostrando que eso era la sombra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Shiverpool, Louisiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, pero ahora la vida que estaba en la sangre llega a ser la señal.
Y ahora, cuando nosotros mismos nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección por creer en Él y siendo bautizados a su muerte, sepultura y resurrección, cuando resucitamos, el Espíritu Santo está allí para darnos una señal eterna escrita en todo su corazón, alma, hechura, mente, cuerpo, todo lo demás, de que usted es una persona separada de la incredulidad. Usted es una persona separada de las cosas del mundo. Usted está separado de la muerte. Usted está separado de todo. Y usted es un producto que Dios ha sellado dentro del reino por su Espíritu Santo. Párrafo 32. Ningún diablo, ninguna enfermedad, ni muerte, ni sufrimientos, ni ninguna otra cosa puede molestarlo mientras usted mantenga esa señal sobre eso. Amén. Su fe incambiable pulsa eso y esa. Y eso forma una forma de Jesucristo, la imagen en la que usted está caminando hoy. Y cuando yo veo la señal, pasaré de vosotros. Es una señal que el precio ha sido pagado. Jesús pagó el precio y usted lo recibió de él, manteniendo la señal en su mano. Usted tiene una seguridad de resurrección. Usted tiene la seguridad que todo de lo que usted tiene necesidad en esta jornada, está provisto en esa señal de su sufrimiento en el Calvario, en donde Él cumplió el precio de toda maldición que pudiera ser puesta sobre usted. Esa señal habla de paz. Amén. No hay demonio que pueda pararse delante de ella. No hay nada que pueda pararse delante de ella, porque Dios la ha aceptado. Y usted mantiene la señal en su mano mostrando que el precio está pagado. Oh, es una señal absoluta. Párrafo 33. Usted sabe en una corte cuando un juicio está listo, cuando usted sabe que está encarándose con la muerte, como este hombre de cabaret que acaba de matar al señor Oswald. Si usted supiera que estaba encarándose con eso o algo similar a eso, usted contrataría al mejor abogado que pudiera encontrar. Yo lo haría. Si yo supiera que mi vida estaba en peligro, yo contrataría al mejor abogado que yo pudiera encontrar. Toda persona lo haría. Es la cosa más sensata de hacer. Ahora, en este caso, el saber que usted va a ir a la silla eléctrica y usted se va a separar de su familia para siempre, el electrocutarlo a usted o lo que pudiera hacer, porque usted sabe que es culpable. Y este abogado está tratando de abogar su caso. Ahora, el abogado pudiera pensar que él lo tiene todo bajo control, pero ve usted, el juez es quien va a decidir el caso, sin importar si el abogado puede hacerlo claro a él que usted está justificado en su hecho. El abogado tiene que hacerlo tan claro al juez que el juez verá la justicia de su acto. ¡Oh Dios! Si el pueblo únicamente pudiera ver esto. Nuestro juez es nuestro abogado. El caso está concluido. Todo se acabó. El mismo que es juez es el abogado. Es nuestro abogado. El caso está concluido. Nosotros tenemos la señal. Ambos, juez y abogado, es la misma persona. Cuando Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, nuestro juez llegó a ser nuestro abogado y el caso está concluido. Y el Espíritu Santo está aquí como la señal de que estamos listos para pasar de aquí a las tierras del más allá. 35. Estamos libres de pecado. No pecamos ya más. No somos del mundo. Hijitos, vosotros no sois del mundo. Nuestro juez y abogado era la misma persona. Y así que el caso está concluido. El caso contra nosotros era tan grande, el caso de que habíamos pecado era tan grande contra nosotros, que ni siquiera el arcángel podía abogarlo. Él no podía llenar los requisitos. Ningún ángel, ningún querubín, ningún serafín, nada podía pagar el precio. La única cosa que podía hacerse para salvar la raza humana era que el juez tomara el lugar y llegara a ser también el abogado. Y eso es exactamente lo que él hizo. 36. Si la señal o la sangre en el tiempo de la salida de Egipto
el éxodo de ellos. Si la señal era la señal suprema, ahora sí, la señal no servía de nada menos que la señal fuera desplegada. La señal tenía que ser desplegada, no ser un simpatizante con la señal, sino que la señal debía de ser aplicada. Y no importa cuánto pudiera probar cualquiera que él era judío, y un judío de pacto por la circuncisión, eso no tenía nada que ver con ello en lo absoluto. Se requirió la señal, no el pacto. Él nunca dijo cuando yo vea la señal del pacto, sino cuando yo vea la señal. Así hoy usted pudiera profesar ser un cristiano, usted pudiera estar en un pacto con Cristo, pero a menos que esa señal sea desplegada en esta última hora a la que estamos llegando ahora, no hay manera que Él pase de nosotros. La señal debe de ser desplegada, debe estar puesta. Amén. Párrafo 37. Ahora recuerden, un judío pudiera haberse levantado y decir, quisiera decirles algo a ustedes. Yo creo que eso es la verdad. Yo creo en Moisés, el profeta. Yo creo en la columna de fuego que lo está guiando a él. Yo creo que ese es Jehová. Atestiguar de todo eso, creer toda la palabra, todo el mensaje, pero todavía decir, miren, yo soy tan bueno como ustedes porque yo soy un judío circuncidado. Si él no tenía esa sangre en la noche de la Pascua, él moría sin remedio. Y hoy, cada iglesia, cada individuo que no está y no puede desplegar esa señal del Espíritu Santo, está muriendo espiritualmente y morirá. No importa cuánto usted crea en la muerte, sepultura y resurrección. No importa cuánto usted pueda repetir el credo de los apóstoles, repetirlo o cualquier cosa que usted pudiera hacer. No importa qué tan bien usted esté educado y qué experiencia teológica usted haya tenido. Usted puede tener títulos de doctorados y de licenciado en letras y todo lo demás, un DD, LD, doctores en latín, o lo que usted pudiera hacer o de la literatura, pero eso no lo producirá. La señal debe ser desplegada. Párrafo 38, por último. Eso era solamente una sombra de lo verdadero para este día. El antitipo, la señal debe de ser desplegada. Un judío podía mostrar la evidencia de que él estaba en el pacto, pero la señal no estaba allí, el pacto no tenía ningún efecto. Y así es hoy, mi hermano, mi hermana. Yo quiero que recuerden esto. Ustedes adentro, afuera, en el sótano, en donde ustedes pudieran estar, la hora ha venido. Y cualquiera puede ver el entorpecimiento de vida de la iglesia hoy. Todos pueden ver a muchos de los miembros sin vida. Es porque ustedes se han descuidado. Ustedes tomaron sensaciones y ustedes tomaron otras cosas. Y ustedes han puesto su confianza en la sabiduría de algún hombre, en una teología, de alguna organización, en la membresía de la iglesia, de su madre y de algún pastor fiel. Pero todas esas cosas son buenas. No tengo nada en contra de ellas. No es más que lo que la circuncisión era para el judío, pero eso no era el programa de Dios. Cuando yo vea la sangre, y eso únicamente, amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal del servicio realizado en Liverpool, Luisiana, Estados Unidos, del día 28 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 39 al 45. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la señal, párrafo 39. Y hoy el Espíritu Santo es el pacto de Dios con el pueblo del pacto de Dios. El Espíritu Santo, la vida del Cristo resucitado, tiene que ser desplegada en la iglesia entre la gente, haciéndolo a Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa qué tan fiel miembro sea usted, usted pudiera ser lo que usted pudiera ser, un buen hombre o una buena mujer. Eso es muy bueno, apreciamos eso, pero solamente la señal lo guardará a usted vivo, la señal de Dios. Usted pudiera ser un estudiante de la Biblia, usted pudiera ser una buena persona, usted aún pudiera ser el presidente, usted pudiera ser todo lo que usted quiera ser. No hay excusas. Cuando Dios empezó el éxodo de Egipto, sacando a Israel de Egipto a su tierra prometida, no había excusas. Cada hombre tenía que desplegar la sangre. 40. Y hoy el éxodo está sacando de los sistemas para entrar a la novia. No importa qué tan metido esté usted en el sistema, todavía se requiere la señal de la vida de Jesucristo otra vez.
Nada más funcionará. Todavía se requiere la señal. Cada hombre, no importa si él era un hombre fiel, él pudiera haber sido el faraón de Egipto y él era el hombre más importante de ese día, pero la señal tenía que ser aplicada a él. No importa cuán importante era él, si él era un obispo, sacerdote, lo que fuera, presidente, rey, potentado, monarca, eso no tenía nada que ver con ello. Dios únicamente reconoció la señal al pueblo del pacto. Es la misma cosa hoy. El Espíritu Santo solamente reconoce al pueblo del pacto. 41. Nos damos cuenta que la muerte estaba lista para herir a Egipto en cualquier momento. Dios le había mostrado a ellos su gracia, poder y señales. Yo quiero que sepan que eso es lo que sigue a cada avivamiento. Gracia, poder y señales. Gracia viniendo al pueblo. Poder para el mismo darse a conocer. Y la señal del tiempo. Exactamente lo que Él ha hecho hoy. Otra cosa. Él lo ha hecho en muchas maneras. Ustedes pudieran tomar eso, sola escritura allí, y predicarles y predicarla por 10 semanas aquí y nunca dejarla. 42. Simbolizaría las tres etapas por las que nosotros hemos pasado. Simbolizaría las tres misericordias de Dios a través de Martín Lutero y Pentecostés. Martín Lutero y también a través de Wesley y los pentecostales. Las tres etapas de la jornada. Las tres etapas de la jornada de Israel. Los tres mensajeros de Sodoma. Simbolizaría todas esas tres cosas diferentes. Simbolizaría el ministerio de hoy. Simbolizaría el mensaje de Billy Branham, de la gracia para el mundo, el de Oral Roberts como el poder para el mundo y de la presencia de Jesucristo como la última señal para el mundo. Porque Sodoma recibió su última señal. La iglesia espiritual, los que fueron sacados, recibieron la última señal antes que el mundo gentil fuera quemado. Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Las mismas cosas. 43. Y nos dimos cuenta que estas grandes cosas habían sido desplegadas en Egipto. Y todavía sus deseos no eran para arrepentirse o creer el mensaje. Y si eso no está en el mundo hoy, entonces yo no sé lo que es el mundo. Ellos han tenido gracia, poder y han visto las señales de la edad. Las señales del tiempo, Dios escribiendo y con su mano en la naturaleza. Grandes señales espantosas en los cielos que ellos no conocen. Platillos voladores los llaman ellos y todo. Satélite o como ustedes quieran llamarlo. Astronauta volando en los cielos, señales espantosos. Terremotos en diversos lugares, el bramido del mar. Los corazones de los hombres desfalleciendo por el temor. Tiempos confusos, angustia de las naciones, todas las cosas que Él ha prometido. Nosotros hemos visto esas escrituras en la pared. Nosotros las hemos visto con nuestros propios ojos. Vemos en la iglesia en donde la gracia ha salido para llamarlos. Vemos en donde el poder ha sido demostrado por el grupo pentecostal para traer otra vez el bautismo del Espíritu Santo, poder. Y hemos visto el poder sobrenatural de la identificación de Jesucristo mismo parado en nuestro medio. Entre nosotros, haciendo las cosas que Él hizo en el principio, los mismos testigos exactamente. 44. Israel saliendo, igualmente con una señal como lo es hoy. Fíjense en lo que Israel recibió en su éxodo. La primera cosa que ellos tuvieron que identificar concienzudamente que la hora estaba a la mano fue un profeta con el mensaje. Moisés descendió con el mensaje. La palabra de Dios estaba con Moisés. La siguiente cosa, Moisés tenía que ser identificado. Y él fue identificado por una columna de fuego. Eso identificó su obra para la cual Dios lo había enviado. Y Moisés tenía la palabra de Dios, aún para crear cosas y traerlas sobre la tierra. Y la señal que Dios le dio por medio de la sangre fue la identificación, o la seguridad, mejor dicho, de que pasaría de ellos en el tiempo de la muerte. Las mismas cosas ha sucedido hoy, las mismas cosas. La palabra de Dios ha sido traída a nosotros. La columna de fuego está entre nosotros. Y desde identificando que Jesucristo resucitó de los muertos. El mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la seguridad del bautismo del Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Poniendo nuestro amor para Dios. El éxodo está en acción otra vez. 45. Israel saliendo, como dije, es un tipo de la iglesia saliendo o la nube saliendo de la iglesia.
La novia será el remanente, será el grupo pequeño, el seleccionado, el predestinado. Como una mujer extiende un pedazo de tela, pone su patrón sobre ella, de la manera que ella va a cortarla. Ella tiene su propia manera de escoger, pero lo que sobra de ese patrón es de la misma clase de tela que estaba en el patrón, pero fue ordenado por ella tomar este. Ella misma lo arregló. Dios hizo lo mismo. El remanente de la simiente de la mujer que fue dejada en la tierra. Hoy es el llamado de la novia para salir de la iglesia, el éxodo para el rapto, pues la iglesia verdaderamente pasa por el periodo de la tribulación. Como ustedes, hermanos pentecostales, lo han predicado, yo creo eso, la iglesia pasa por ella, pero no la novia, no, Señor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 46 de este mensaje titulado La Señal, servicio realizado en Schiller, por Luciana, Estados Unidos, el día 28 de noviembre del año 1963. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre, amado Señor, Dios Todopoderoso. Como dijo el profeta, que a veces no hay palabras, cómo agradecerte, Señor, tu grandeza, tu maravillosa expansión. Cuando miramos al cielo, vemos esas estrellas, vemos esa extensión grandiosa. Vemos cómo el sol, la luna, las estrellas están constantemente cumpliendo tu orden, oh Padre. Y nosotros somos finitos, y tú siendo el infinito que nos has traído a este mundo natural para cumplir una promesa, un programa, oh Padre amado. Y esa es la razón y es el motivo que ese abismo llamando a otro abismo, hemos captado que hay un mensaje glorioso en este último tiempo. Ese fue Apocalipsis 17. Así como en cada tiempo tú enviaste, Señor, un mensaje, en este último tiempo, Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas. Oh, Padre amado, entonces ya no hay ningún misterio oculto, todo se ha cumplido, los siete sellos abiertos, Señor, ha desnudado a Satanás, ¿quién es de lo, Padre amado? Muchas gracias por ese privilegio. El día de mañana, si tú nos das un día más de existencia, Señor, agradecidos, regresaremos para continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos guíes con tu Santo Espíritu en cada minuto, cada segundo, cada instante, Señor, porque la hora que nos espera es muy fuerte, Señor, pero permite agarrarnos fuerte y sostenernos de tu palabra, de tu mano poderosa, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Reina, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana piedra de granito blanco donde el sol ya
al final. Gloria al Señor. Buscando la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza al Señor. El Hijo del Hombre de 63, 7 sellos a su novia le dio. Esa fue la piedra de granito blanco donde el sol nunca llegó. Y esa es la expectativa de la novia en el tiempo final. ¡Los confines! ¡Los confines! ¡Eh! Sabiduría, ser grande.